Así. Ahí está el dedito acusador. Bienvenidos, bienvenidos a Sinfonía de la Noche, el programa donde cuatro viejos pederos van a hablar de cosas random. Dice Seichi, no, no, es No. más, acuso, dice, acuso, Acuso. objection. Objection. Exacto. Objection. En esa burrada había pensado hace poco. Me dices, el mono ya es que también tiene el dedo así Ah, en bueno, el es Marvel. así. Así, ¿no? Como así, como de lado. Sí. ¿Qué onda, Kawox? Y Lo pues. pensé porque vi un tweet donde un vato decía algo y tenía la foto del vato ese y le contestaba otro con otro personaje y estaba cura. Las dos respuestas estaban curas, pues. Sin Ajá. embargo, que no. Ah, decía la muchacha algo así como: me encantan los días en la playa. Y él decía: pero no estás en la playa, que no sé qué, con el monillo ese. Y el otro le contestaba: sin embargo, no dijo que fue a la playa, Más dijo sin que le encantan embargo. los días, que no sé qué, y, o sea, y estuvo cura las respuestas que se pusieron por eso. Ahí está, cabrón. Hola. Pero bienvenidos, bienvenidos al programa donde dice Seichi que no hay viejos pederos. No, Que el viejos que diga alguna pederos. pendejada ya sabe que son nieves gratis para su colección de nieves. Hombre, ahora Hay que uno venga siete. Seichi, ahora que venga Seichi, sí, de plano es de a ver, topan de esos helados que parecen como de caricatura que tienen así como, póngale, ¿cuántas bolas va a querer a su helado, joven? ¡14! 14. Así, pinche heladote. Y van a dar las hechas así. Así. Nada, no, vamos a hacer. ¡Pum! Suelo. Así. ¡Pum! ¡Nah! Bueno, todavía quedan 17 más. Ande. Así de, no Ya hay estoy problema. Esta, y contando, esta, y ¿eh? esta es la primera ronda. A ver, Sechi, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien ¿Felichito? aquí. Ahora sí ya, Sí, con. ya andas producido. Ahora sí ya tienes la merch oficial. Ahora Del sí, ya por fin me llegó mi programa. paquetaxo. Ya ¿Qué estamos listos. paquetaxo? Que por ahí se Listos para no hechizo. perdonarle ninguna, porque yo estoy haciendo mi recuento de nieves, ahí me vale. Yo ahora sí, Ajá. nada les perdono, Hasta el Nada. más mínimo error se Así. los voy a Cuenta. cobrar. ¿Qué onda, Polybox? Y Pero que muy por bien, ahí muy bien. hiciste un stream de haciendo el unboxing y ahí te llegó toda Simón. la merch Toda la para que ahí mercha. lo pa pasen a ver. Y Y próximamente caja 2. caja 2, caja 2, porque quedaron cosas Ah, perro. pendientes. También el que anda Ande. muy coqueto es Mike. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo Ah, andas? sí, pues bien. ¿Viene? Primero que nada, yo siempre ando coqueto, ¿no? Ande. Ay, no, no es cierto, pero. Ande. Pues fíjense que, Viejo brujo, viejo yo brujo. también ya compré mis nuevas playeras de Tibu Troll. Y en esta ocasión traigo la de C, la de C, traigo la de Sarumaru, la de FX Unit Yuki, precisamente abrazando a Tibu Troll. Y pero la diferencia, ya les dejaré por ahí una foto, es de que mi pack está completamente personalizado. O sea, mis playeras ya se vuelven exclusivas porque ya traen prácticamente mi Tu cara rostro. en mi A rostro ver, en la parte de enséñanos, a ver. atrás. Es que está A ver, complicado. gírate, gírate. A ver, vas a Ponte intentar de espaldas, girarla. Así baby. ya estás viendo. A ver, Ahí está, ahí déjame ver. está. Ande. 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 Sí, porque a Nio y a Seichi les dije, ¿quieren que ponga su cara? Y dijeron, ¡no, me da toque! Entonces, pues bueno, básicamente mis ¿Qué onda, playeras Carlitos? prácticamente ya son exclusivas totalmente. Pero les voy a comentar que todas esas playeras también las pueden encontrar en la Tibu Shop, en Mercado Libre, para que usted, o directamente con Zeus, para que ustedes puedan adquirir las nuevas playeras, los nuevos modelos. El de Bichillas. Sinfonía a la Noche también lo tienes a la venta, ¿o ese es exclusivo, Zeus? También está. Todavía no está en Mercado Libre, pero habrá poquititos tiraje, porque también hay que mandarles un restock al staff. Y pues como tal, todas esas playeras las pueden encontrar justamente ahí en la Tibu Shop. Y sobre todo, pues están los nuevos modelos. De verdad, este de Sarumaru a mí me encantó. A Chido. Yuki abrazando a este Tibu Troll. Sobre todo porque el logo como tal es grande, prácticamente es casi del tamaño de la playera. Pero bueno, del pecho y todavía más. Y a mí me gustó bastante. Incluso el color también me encantó. Y pues pues para que pasen y adquieran sus nuevas playeras, ahora sí que si se quieren ver como todo un Mike Ortiz,
chulos. Ande, coquetos. Es coquetos. Coquete, andas muy coquete. Exactamente. Entonces, ahí es justamente en la Tibu Shop. Y si alguien quiere traer mi cara atrás, bueno, si no. Ay, grosero. Suavicremas, suavicremas. Si alguien quiere traer mi cara en alguna manga o en la espalda o así, bueno, ya pueden pedirla personalizada. Es decir, unos boxers. No sé si el Tibutrol autoriza ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, es que el pinche patrón luego se pone loco y qué les digo, ¿no? Pero bueno, ya. Ojalá haya visto el Tibutrol esto para que me lo pague, ¿no? Por cierto. Anda. Pero bueno, ya. Y mientras Nio le da un bocadito. ¿Qué comes, Nio? ¿Qué comes? ¿Cómo estás? Carnita, cebolla. Ande. Unas papitas. Y quedaba tomate, pero ya no hay. Justo ahorita que acabas de mostrar tu plato, me acabo de recordar de algo de lo que vamos a hablar. Y justo tiene que ver con lo que estabas comiendo. Pero ya hablaremos de eso. Ese nuevo ángulo que traes ya se ve bien, bien pro, bien avanzado. Ahí tienes una Barbie de Star Trek. Sí, pero lo que estoy viendo es que a veces sale bien al usado, a veces no. Pero ya no lo quise mover, dije, va a quedar peor. A lo mejor a lo mejor moviéndole a los filtros de la cámara. Es que acá es donde casi no hay luz y a lo mejor es que antes ponía los ojos. Pero no quiero parecer circo ahorita. Cambie, porque no sirve el control para cambiarlos, pues. También las tormentas solares desmadraron tus controles. De las baterías. Las baterías. Que quise comprar ni había. Sí tengo, pero no son así, son más flacas. Ande. Baterías más delgaditas. ¿Y eso entra como nieve, Seichi, o no? No. Pudiese ser, ¿eh? ¿Verdad? Oye, a ver. Pudiese ser. Yo acabo de observar algo, Zeus. Dedito pedero. Ahí te va. A ver, estos dos viejos están nada más justamente esperando a que tú y yo la caguemos. Sí. Y ahorita digo, fíjate bien, ¿eh? Yo nunca la cago, Mike. Yo nunca la cago. Soy pedero de nacimiento. A ver, güey. Llamar agua. En automático van a decir, debes nieves. Ya debes nieve, Mike. Pero, gracias por ejemplificar tu lleva nueve. Pero llevas nueve. Fíjate bien, nada más. El Nio hizo la voz pedera. Y le preguntamos al Seichi y qué dice. Ah, pues no sé. Entonces dices, hay que estar atentos a que la caguen, güey, porque aquí como que ya hay un equipo, güey. O sea, hay que hacer equipo, güey. Yo dije que sí, güey, sí se la conté, por eso dije que ya son ocho. Sí se la conté porque hay que hacer, va a tener que ir a apagarme las nieves. Hay que hacer equipo, Mike, porque Seichi ya tiene como ocho nieves y nosotros no tenemos ni una, güey. Sí, güey, no mames, güey. De hecho, hay que por pendejos, a estos por señores, pendejos. Güey. Sí, güey, no mames. No, por porros, ¿no? Déjalo así, güey. Digo, yo lo digo en buen pedo, ¿no? Pero pues ni pedo, ¿no? Es la multa, ¿no? Que es la multa, pues, es la multa interna. Ya no voy a llegar a pedir este vasito, le voy a decir, me da un litro de. Me da una garrafa. Dice, me da un garrafón para llevar. Ahí dice el K4Works. Tamar agua. K-Works, ¿qué onda, mi K-Works? Bueno. Pero ahí estamos. El día de hoy, banda. Porque quiso, cabrón, ¿eh? El día de hoy, antes de empezar el programa, yo quiero, Seichi, que nos expliques esta ilustración que nos la manda Lobodachi. A ver, que se ve muy bonita. Pues vamos a ver. ¿Qué es? Se lo conoce más el profe. ¿Un Michi o es un Pokémon o qué es lo que está acariciando? ¿O un es un lobo. Lobito. Es un lobito, ¿no? Ajá, un lobito. A ver. Ande, ojo. Está bien chida, no mames. A ver, profe. Le quedó bien chilo. Es el Nio disfrazado de Cosmonite, güey. Es el Nio disfrazado de Zion, güey. Mira nada más, güey. Ojalá sea blanco y greñudo. Ajá. Sí, es Nio. Es Nio, precisamente. Entonces ya decidimos que es Nio Zion. Definitivamente. A huevo. La primer pista. Nio es Zion. A ver, Nio, pero a ver, cuéntanos, ¿qué se siente ya tener fan art y qué se siente que te hagan un cosplay de tu misma obra junto con la de Seichi? A ver, cuéntanos.
De hecho, le está diciendo al lobo. De hecho, se cree que llegó y le dijo al lobo: tú tocino. Ah, mira, nieves, es que aquí... va a decir el Seicho. No, esa no aplica. Ahí. Lo hice delgado porque lo hicimos más delgado. En la nueva portada, como el otro estaba más anchón. Una colaboración de un señor que dijo que por cada... No, no es cierto, iba a bromear y al rato capaz que sí se la cree. El clip por ahí rondando. Que por cada backer iba a regalar un Game Boy Advance SP doble luz en caja. ¡Grande! No es cierto. Pero va a rifar, va a ser una rifa de todas las personas que se vuelvan backer de edición física en adelante. Entran en una rifa de un Game Boy Advance. Y puso ahí la fotografía, muy bonito el Game Boy Advance. Y yo así como que, qué bueno que me esperé para entrarle a la rifa. ¿Qué onda, Stilka? Pero hay dos requisitos, no nada más es eso. Otra es acaba también comprarle a él, Stilka. Es una tienda online. Mío señor, y gracias por la raid. Y es la suscripción. Tienda online y manda cositas desde Japón. De todo tipo, me imagino, mientras lo pueda conseguir. Pues yo recuerdo al Seiji le mandó varias cosas. Hizo el unboxing. Entonces es una tienda online, se llama Lobodashi. Hay un grupo de Facebook si lo quieren ahorita buscar. Seguir. De hecho, van a obtener un 40% de descuento si dicen vengo de parte de Sinfonia. Ah, no es cierto, pero sí, digan que vienen de parte de nosotros. No hablamos esa parte, pero sí. Pero sí, no es cierto. Pero, hay que preguntar. No, pero igual sí. Y le preguntan y dices, yo los vi ahí. Simón. Y pues él me dijo que si le hacía alguna ilustración de que la quería en pixel de Sion y la mascota. Bueno, una parecida me mandó. Yo la hice como parecida a la que mandó. Y ajá, eso fue lo que salió. ¿Pudo salir mejor? Sí. Pero era de ya. Porque de aquí a que lo vean sus clientes, la gente, que se decidan a hacer un pedido o hacer backers, pues de una vez. Entonces es una colaboración de la tienda de Waldemi. Ajá. Uno ya la conocen como la ves, mi Waldemi. ¡Ande! Ahí está, miren, ahí está el Lobodashi. Déjenme ver si lo puedo... Genial. Ahí está el link en el chatcito. Se escuchó doble la alerta. Algo, puede ser algo, otros jueguillos de Game Boy, por ejemplo. Encargan algo, se hacen backers y entran a la rifa de un Game Boy Advance. Si entran dos, tres gente, pues entre menos entren, más posibilidades tienes de ganar. Pero si le entran muchos, pues más emocionante. Así es. Dicen que se escuchó doble la alerta. A ver ahí. Sí, ustedes hablen normal. Creo que ahí se deben de escuchar ustedes normal. Pero dicen que la alerta se escuchó doble. Y sus The Adventure of Rock and Bullwinkle de NES japonés. Ande. Famico. Oye, no creo que exista, pero estaría bien averiguarlo. No, creo que sí existe. Sí, yo sí lo he visto. Oye, Seichi, por ejemplo, si yo quisiera regalar un juego de Neo Geo a la gente que se vuelve backer y que aparta tu juego, ¿se puede ver en un momento dado para también realizar una rifa en un momento dado? Sí, o sea, tú puedes ver los nombres de las personas que han entrado, digo, porque puede ser que alguien me diga, oye, ¿qué crees? Que yo ya aparté el juego, pero yo pensaba dar el juego posteriormente hasta que el Kickstarter se cumpliera, desde luego, ¿no? O sea, sí. Bueno, ¿sabes qué? Voy a dar un juego de Neo Geo a las 20 personas que se suscribieron, y me llegaron y me dieron mensaje de, oye, ¿sabes qué? Yo ya vi tu anuncio y decidí, pues, hacer mi Kickstarter. Y, o sea, todo eso sí lo puedes ver, ¿verdad, Seichi? Sí. Para corroborar nombres y todo y demás. Sí, porque claro, se me ocurría regalar algún cassette de Neo Geo, digo, más o menos de un caché importante, para que sobre todo la gente, pues, obviamente se vaya y se raye, se cuaje. Se raye, ajá, o sea, aparte de que reciban doble Unite, pues recibir a lo mejor un cassette, ¿no? Algo adicional en el cual pues vaya el envío completamente gratuito y todo directo hasta su casa. A huevo. Pero era lo que quería ver, entonces voy a buscar algún cassette que podamos en un momento dado rifar y pues a ver qué pasa. Yo estoy pensando, Mike, a las personas que saquen su edición ultramamalona, mandarles también quizá una playerita de Cosmonite. ¿Cómo ves eso, Sech?
No viene incluido en el paquete, no está en el Kickstarter, pero el viejo pebero les va a mandar una de su talla a cualquier parte del mundo. Les va a regalar una a los que sean backer de la edición más chila. Sí. Es así de, ah, mira, además esta viene, no viene en el paquete, pero por ser de los backers chidos, son los plus. Oye, es totalmente exclusiva, ojo. Ajá. Y antes de entrar al tema del día de hoy, o sea, ¿cómo van las estadísticas? Pues va. Nos ilusiona, luego nos desilusiona. Hace poquito me había salido a mí en un correo que ya íbamos en el 50%. Uh-huh. Sí, ya superamos el 50%. Luego me salió que en el 49% ya no está tan bien, dije. O sea, como que algunos suben paquete, otros le bajan. Lo que nos habían dicho que le piensan, no, un poquito más. Uh-huh. Pues miren, según las estadísticas. No se ha friseado. O sea, no ha habido un momento en que digamos, ya no avanzó. Pero creo que estamos llegando a ese punto donde la gente está más pensativa, pues. Sí, afortunadamente la gráfica sigue hacia arriba. Ajá. No se ha bajado. Y ya estamos en el 50%, como dice Neo. O sea, ya estamos a la mitad de la meta. Y pues faltaría. Todavía quedan días, todavía tenemos 21 días. Entonces, todavía es probable que esos suba. 200 que nos están lurkeando se decidan al final. Uh-huh. Y pueda subir. Pero ¿Sabes qué hace falta, Sechi? Urge que haga yo mi colaboración de audio metiéndole al chaparrín mi voz. Ándale. Que digan, si no compran, se les hace chico el pito. Algo así. Oye, Sechi, y por ejemplo, en ediciones mamalonas, ¿cuántas te sobran? ¿Sobran? Sí, porque obviamente dice, no sé, una de 50, o sea, no sé. Hay bastantes todavía, eso, ¿no? Sí, todavía quedan bastantes de las mamalonas. Uh-huh. Yo creo que todavía podemos, si quieres ver lo de la rifa, yo creo que podemos rifarla entre los que hayan hecho esa contribución. Uh-huh. O sea, mira, de la mejor, que es la del jefe, quedan 3, uh-huh, nada más. Uh-huh. Y de las demás, pues todavía quedan bastantes. Todas quedan bastante. De la pack más chido solo quedan 31, eso sí. Ok. Ahí sí. Ojo. Nada más quedan 31 de esas. Y de las demás, pues todavía alcanzan. O sea, de las más mamalonas sobran 31 nada más. De las más mamalonas 31 nada más. Y de la del jefe son 3 nada más. O sea, tienes. La del jefe. 3 para que salgan 3 jefes personalizados, ¿no? Así es. No manches, qué chido. A huevo. Pero ahí estaremos pendientes. Hay que hacer más dinámicas, a ver qué hacemos. Un maratón, hay que hacer un maratón de. No lo había pensado, pero estaría bueno también hacer como un concurso de a ver quién es el que se termina antes el demo. Como un speedrun del demo. Pero la idea sería que fue que sea alguien que aún no lo haya jugado o no lo haya streameado. La gente nueva. Ah, está muy difícil. Simón. Sí está chido, pero está muy difícil. Voy a poner suave y cremas, pero está difícil. Hay mucha gente que los juega antes. Ya. Entonces. Pero como es un concurso de, güey, no importa que lo juegues antes, el chiste es que lo termines en el mayor tiempo posible y que seas nuevo. Y que ese contenido se streamee o se vea para que la gente lo vea. ¿Qué show? Dice Carlitos. Pues, yo digo que hagamos un stream en compañía de Twitch. Ande. Cada quien en su canal. Una Twitch Party, ¿no? ¿Se llaman? Ajá. Y ahí estrenamos a Mike. Ande. Estaría chile. Ande. Viejo choto. Ah, no es cierto, pero ya. Y podemos iniciar una competencia entre los tres. A ver quién acaba. De nosotros tres primero el... El demo. Yo duro muy poquito. ¿Ah? Pues es que ustedes se lo saben rápido. De memoria. Viejos tramposos. Ya saben dónde brincar, viejos chotos. Pero ahí está. Viejos tramposos. Les mando la demo Tournament Edition para que vean.
director, no me dan. Ojo. El director Scott. Ponemos director un Scott. Director Scott. Pero. Que el señor no haga sus speedruneadas. Ande. Pero ahí está, ya saben, banda, también pasen a la tienda de Lobodachi. ¿Qué onda, chingue? ¿Y qué onda, Dracarys? Ahora sí. Ahora Carlos. Sí, a ver. Se hizo viral esta semana. Se volvió muy viral esta semana. Buenas noches, arroba tiburón. Ahí te va. Gracias, Dracarys Got, que mandó 5 bits. Se escucharon. Pónganme si se escucha doble, porque es este. A ver, déjalo, veo. Porque sí está raro, pero. A ver. Esta semana se volvió muy viral. No, no es cierto. El día de hoy. Sí se escuchó doble la alerta, Zeus. Ah, ahorita vemos. ¿Es tu audio de escritorio otra vez? Sí, pero pues el audio de escritorio es por donde salen ustedes. Ah, pues por eso. Pues por eso. Muté entonces el otro. El de las alertas. Muté el audio de las alertas, ajá. Ajá, era lo que iba a hacer. Ah, se debe de escuchar esto bien. Pero a ver, banda. El día de hoy es un tema. Bastante filosófico, bastante. Bastante viral. Bastante viral. Surgió el tema de que vamos a hablar acerca de. Más allá de lo de las auroras boreales que se están viendo ahorita por muchas partes del país y también están en España y no me acuerdo en qué otras partes hay auroras. Las consecuencias que podría tener eso para la humanidad. Por allá se ve algo, ¿este Sechi? No. Nada más lo único que tuviste por allá fue el eclipse. El eclipse sí. De las boreales, Nel. Y por ejemplo, el eclipse sí trajo consecuencias, si lo quieres ver así. Muchas son turísticas. Y a la vez económicas, porque traen a gente que no iría en ese caso. Derrama económica, de manera local. El auge, también esta gente. Creo que nosotros no somos ninguno de esos que. Ay, es que voy a ir a cargarme de buenas vibras y que no sé qué. Y que el rayo divino del sol y mamadas así. Pero siempre un evento. De este tamaño llega a traer para bien o para mal cambios. Y en el caso del eclipse, creo que fueron más cambios buenos que malos. Porque trajo derrama económica, turismo, gente que quería visitar Nayarit y dar el rol por allá. Pero ahorita ha habido partes en el país donde a nosotros no nos había tocado. He estado investigando y ha habido antes auroras boreales en México. Me parece que fue a principios del siglo pasado, de 1900, ya hubo auroras boreales. Y en aquel entonces solo detectaron que hubo afectaciones con el telégrafo, que notaron que muchos mensajes que se mandaron en ese momento, en esa época, llegaban incompletos o llegaban corruptos o llegaban viciados, por así decirlo. En este caso, por ahí salió un Twitter de un científico que le llaman el zar de la antipandemia o algo así. Un científico mexicano que dice que sí, muy bonitas las fotos, sí, muy bonito todo, pero hay que tener cuidado con estos eventos, fenómenos naturales, porque pueden traer afectaciones. Hace mención al fenómeno Carrington. A ver, dime, Nio. Lo que dijo es como que sí, bonito disfrutar. Bueno, si es el mismo que pienso que yo llegué a ver, es bonito disfrutarlo, maravilloso se ve y lo que quieras. Pero es como el meme de aurora boreal en esta época del año, en este lugar. Así, o sea, no debería. Saludos. Eso significa ya otras, como dices tú, consecuencias o posibilidades de que no está tan bonito que se estén viendo.
Sí, no es bueno que se estén viendo. Sí. Precisamente porque estaba viendo esa parte. Tenemos la fortuna de verla, sí. La llegó a ver gente que... Por eso les digo que la vida humana es muy breve. Porque la última gente que las vio ya ronda los 90, 100 años. Y en ese momento, pues, ellos no eran conscientes de qué era lo que estaba sucediendo. Simplemente es de, mira, el cielo se ve medio rosado, o se ve medio azul, o se ve medio rosita. De hecho, aquí en el DF, ayer la luna se veía medio naranja. Pero de ahí en fuera el cielo se veía del mismo color. Bueno. Que de hecho también, Nio, y esta no tiene que ver tanto con el tema de hoy. Pero no sabía que cuando tú cierras los ojos, el color que vemos tiene un nombre. Algo así como Eisengrath. Es un nombre que le puso un científico alemán. Que quiere decir como... a gris mental o gris algo así, no recuerdo bien, pero ese tono es muy difícil de reproducirlo en la naturaleza, no se puede reproducir en la naturaleza porque lo que pasa es de que el cerebro, al tener terminaciones nerviosas y tener reacciones neurosensoriales, es un color que nunca es fijo y nunca no es estable. No es fijo. Y no se puede replicar. Y es independiente. O sea, cada persona tiene un tono diferente. Y esa parte se me hizo también muy chingona. Pero, por ejemplo, ahorita también estaba viendo que los tonos de las auroras boreales dependen mucho de las cosas que uno, pues ahora sí que uno ve. A ver, espérame. Justamente. A ver. Qué pendejo. Ahorita lo vamos a mostrar porque creo que por error borré el video viral que íbamos a ver hoy. No están viendo videos, se me hacía hasta raro. Sí, no, pero ahorita los vamos a mostrar viral. Porque hoy va a haber memes, hoy va a haber explicaciones científicas por no científicos, madres esotéricas y cosas así por el estilo. Pero estaba viendo precisamente, vamos a hablar de las auroras y también de otros fenómenos naturales que han afectado a la humanidad y que quizá las personas que en este momento estamos vivas no hemos sido conscientes de que han pasado. Y justo rapidito, Nio, antes de empezar con esta parte, ¿qué onda, Raúl? Yo estaba viendo que hubo un fenómeno muy famoso en Europa del que vamos a hablar más adelante, pero ese fenómeno justo hizo que ¿cuál? Lo comía. Boda, ¿no? Y risa, loco. Que fue un fenómeno climático que por algo que pasó que ya les vamos a contar más adelante, pero hizo que cambiaran el sabor de las papas que comemos actualmente. Tu suscripción, Raúl. Las papas que comemos ahorita son una. Gracias, Raúl, por esas suscripciones. Las papas que comemos actualmente ya es una variación que ha hecho genéticamente el hombre. Porque antes las papas... De hecho, la mayoría, ¿no? De frutas. Ajá, las papas que comían antes en Europa tenían un sabor más amargo. Y a través de un fenómeno que pasó, se modificaron y empezaron a ser un poquito más dulces. De hecho, empezaron a tener puntitos negros las papas. Entonces ya la gente por laboratorio es de, vamos a hacerlas todavía un poquitito más dulces y quitarles esas manchas para que las papas sean más parejitas. Y a las papas que comemos actualmente ya es parte de esa transformación genética que se dio a la vez por una modificación natural. Y esa parte se me hizo también bien interesante. Porque antes, por ejemplo, antes no me la sabía. Antes también la gente comía mucho tomate. Porque, y actualmente mucha gente inclusive no sabe que el tomate es una fruta.
La gente cree que es una verdura, es de no hay. Igual que el aguacate, ¿no? Ajá, son frutas. Y antes eran más común comerlas y actualmente ya también se modificaron. Hay un chingo de o sea, por ejemplo, las uvas también, las uvas fueron modificadas genéticamente para quitarles las semillas. A la verde, ¿no? Bueno, también a morada, hay una que no ya trae semilla. Hay morada, ¿no? Sin semilla. Y esa yo no me la sabía, Mike. Hay unas uvas que parecen como como botellita. Uh-huh. Y yo las vi, yo dije, ¿qué es eso? Y me dijeron, son uvas. Sí. Uvas, y yo las probé y pues, saben a una uva normal. Lo único que cambia es como que su forma. Por ahí. Me fascinan las ciruelas, güey. Ajá, a mí también, güey. Hay una pinche fruta, no me acuerdo cómo se llama, es michoacana, que es como amarilla. Ay, esa madre sí no me gusta. El higo, no. No, esos parecen ciruelas. No, parecen ciruelas, pero son amarillos. El chamacano, güey. No. Que parecen inclusive hasta como un hueso. Pero a ver si ahorita nos la van diciendo. Pero ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos de cosas que pues, nos han cambiado. Ahorita los científicos están en alerta mundial porque creen que esas auroras boreales pueden, pueden generar problemas. Pero regresamos, banda, no se lo pierdan. Ya, ahorita venimos. Volvemos. Va a terminar para... Un, dos, tres por Mike que se deschavetó ahorita en el comercial. Te voy a meter. A ver, espérame. Aquí está. Full. Ahora sí ya regresamos. Queremos a los Chili Pepper. Queremos a los Chili Pepper. ¿Qué onda, Kika? ¿Cómo andas? Justo ahorita, como podrán ver a cámara, Mike se deschavetó porque también Sechi nos estaba compartiendo que una de las frutas que más ha sido modificada genéticamente es el plátano. Y no sé por qué Mike hasta se agarra la boca y todo así de... nada más dijo plátano, Mike, y tú ya te... Tú ya fuiste Ya te fuiste billón. Se deschavetó el señor. Deschavetó. Ya, eso que ni siquiera dijo Sechi nada. ¿Qué onda, Turbo? Ah, cómo no, sí dijo. A ver, ¿qué dijo, Mike? Que yo estaba... ¿Plátano? No, es que... A ver. 10. No, me voy a volver, me voy a... No, 10, no, 10, 10, 10, ya, 10. Dice, no hice la voz de mis estrellas. Lo voy a decir bien. Si no, dije, verga, verga, verga. Dije,
¿El plátano? O pero sea, no dije nada así que malo. Ah, no, bueno, ahorita sí ya, güey, pero pues no mames. ¿Once? No, el no mames, güey. El chiste es de que, mira, el detalle fue de que el Zeus está diciendo, no mames, voy a meter esto por aquí. Y el Sushi dice, cabe más el sagrado, plátano. ¿Eh? No mames, güey. O sea, al rato, y ya no, después se estaba viendo las piernas y dijo, ay, a ver si meto esto. Y el plátano. Qué bárbaro, ¿eh? El plátano. Qué bárbaro. Y después lo modifica el Sushi. El plátano también lo modificaron, dices, no mames, o sea, pero pues el Zeus está diciendo, voy a meter esta madre aquí, y el Seichi, el plátano. No. También fue modificado. Sabicreos, Mike. Sabicreos, pichi, Mike. No me hagan reír toda la noche, porque pero me ahí quedó. Seguir, ¿eh? Ya el quedó. Es que ya tenemos 10 nievecitas. 10 nievechitas diez, gratis. 10 ronditas, qué chido. El Zeus va a poner 5, no hay pedo. Sí, yo pongo 5, no hay pedo. Pero esta parte me llamó mucho la atención. Y te la pues, comes, ah. El plátano. Sobre todo que estaba viendo que... El Zeus aguanta la risa. No, yo estoy tratando de cuadrar todo y para que se vea bonito y la chingada, mientras Mike se deschavete le hace Batman, va a ser Batman. Mike ríe y te la comes el plátano. Pero creo que muchos ahorita hemos sentido esta parte de las tormentas solares, porque son nivel 5. Allá, ¿cuántos pinches grados han estado, Nio? De calor, sí. Hoy hizo un pinche calorón, pero no supe cuántos tuvimos. Es que el pedo para ustedes es de que como todo el puto año hace un puto calorón, ya están curtidos. Mira, Mike ya se fue a la verga. Está en su propio... Mike está en su propio stream, ¿verdad? El stream de... te cagas de la risa. Ya se está convulsionando el cabrón. No lo voy a decir, no. No le creas, güey. No voy a descansar. Pero ya, sígale. Ya sí, allá pinche calorón, ¿no? Creo que la parte más caliente. Sí, claro, hay que hablar más propios para que no se ría. Sí, claro, compañero. Aquí compañero, Mike. Ha tenido un nivel bastante elevado últimamente. No, sí, ya ha hecho calorón, ya se empieza a sentir. Todavía puedes andar a gusto, ajá, entre comillas, pero ya abres el carro y ya se ve así el vaporcito de lo caliente, ya empieza a quemar el volante. Ya no quiero esperar, bueno, más bien no me quiero imaginar en 1 o 2 meses, que es cuando empieza lo chilo. Todavía lo chido, porque ahorita empiezan las auroras boreales. Pero creen que va a haber todavía más repercusiones de eso, que vamos a seguir viendo y que vamos a seguir notando afectaciones hasta 2025. Pues corrígeme a ver si no me equivoco. Según yo, esto es por una llamarada, ¿no? Del sol. Uh-huh. Más fuerte que de costumbre. Sí, que según esto, y es lo que hablamos en programas anteriores. Todo esto también tiene que ver con ciclos, porque hay estudios que ya han hecho los científicos donde nos dicen que las llamaradas solares ocurren cada 11 años y ahorita nosotros estamos viviendo una. Antes no habían sido tan fuertes, por eso ahorita estamos viendo que esta fue nivel 5 en una escala de 7. Dicen que si llega a haber una que sea escala 7, a la chingada todo. O sea, no nos vamos a morir por el... O sea, nos vamos a deshidratar de perdida. Se van a deshidratar, no, no, no. Las telecomunicaciones sí se van a ver afectadas de forma severa y va a ser un desmadre. Esta es la más grande que hemos tenido, esta llamarada. Y espera que tenga algunas afectaciones que ya les iremos contando. Que yo no... Yo escuché personas que decían que notaban ciertos fallos o ciertas caídas en cuestión de internet, de telecomunicaciones, de días antes había gente que se estaba quejando. Ajá. Pero uno dice, típico de las
compañías, yo, ¿no? Vaya. Yo no puedo decir nada porque, pues, obviamente ustedes tres van a decir, esto pinche computadora, Zeus. Gracias, ¿qué? Zeus iba a decir, me estaba fallando mucho la compu. El OBS se me lagueaba, es por eso. Y así ustedes, no, ni madres. Malditas tormentas. Malditas tormentas. Siempre, señores. Malditas tormentas solares. Ah. Y esa parte, como les comento, ahorita estamos viendo esa parte de... Mucha gente se va por lo bonito, algunos científicos o algunos alarmistas se van más por tener en cuenta las cosas que nos pueden afectar o cosas que hemos visto. Pero también otra que a mí me gustaría mucho marcar en el programa del día de hoy es cosas buenas que ha traído. En este caso es, hay mucha obra... sobre todo en cuanto a pintura, que ha retratado esos momentos, y a eso era lo que iba. Las tormentas solares normalmente tienen un lapso de 10 años. Como personas, nosotros nos ha tocado vivir unas cuantas afectaciones en cuestión de clima. Normalmente se estima que son cada 400 años. Es decir, ninguno de nosotros las va a ver, simplemente las vamos a escuchar. Y muchas de ellas, por ejemplo, fue la erupción del Paricutín, el Krakatoa, que es muy conocido, es muy sonado, porque inclusive ha habido películas, pero no ha sido la mayor. Como que de las más famosas es, en cuestiones de erupciones volcánicas, es aquí en México el Paricutín. Pero a nivel mundial es el Krakatoa, el Monte Vesubio y uno que vamos a hablar más al ratito, que ha sido, por así decirlo, el peor de todos, que es el de el Monte Tambora. Y precisamente el Monte Tambora tuvo mucha repercusión en cuanto al arte, porque sí hubo afectaciones muy cabronas. De hecho, es la erupción volcánica más cabrona de que se tiene en memoria, precisamente por el arte que se creó. Gente que iba, decía, a ver, cuéntame cómo estuvo el show, porque el Monte Tambora era uno de los volcanes más grandes de Asia, y cuando terminó era muy pequeño, güey. Y dices, güey, toda la montaña se fue a la chingada, o sea, no puede ser que sea tan cabrona, porque esto mencionan que duró como 9 días y fue tanta la explosión y tanta la lava y madres que soltó, que tardaron 9 días en darse cuenta de, güey, pues aquí había un volcán, ya no está, ya es un pinche cráter. No. Y las afectaciones no las vivieron de inmediato todo el planeta, porque en aquel entonces no había registros, no había forma de medir, no había muchas cosas, y las repercusiones las tuvo Europa un año después, porque se liberó una gran cantidad de azufre y de dióxido de azufre en la atmósfera, y eso ocasionó que ese año, que fue 1816, en Asia y en África no hubiera monzones. En China nevó. En Europa se intensificó el frío y la neblina. Y en Estados Unidos se bajaron mucho las temperaturas. En Estados Unidos toda la costa este, creo que sí es norte, sur, no, el oeste, toda la cosecha se fue a la chingada. Y hubo crisis, escasez y todo. En Europa, ese año Napoleón perdió en Waterloo porque era un clima extremo, más allá de lo que ellos conocían. Muy frío, ¿no? Muy frío. O sea, eran temperaturas que decían, no mames, ¿por qué hace tanto puto frío? Si... Imagínate cómo hubiera estado. Ay, me ajá. Estoy congelando. Y unos detallitos que más adelante les voy a compartir. Pero aquí estamos viendo algunas de las obras que se han hecho y algunas representaciones que han visto, porque inclusive hay personas que han estudiado los grabados, los dibujos que existía de Tambora, porque no había cámaras, no había nada, y es de, güey, si tenía este tamaño y ahorita tiene este, es sin duda la mayor erupción que ha tenido el planeta. Y a través de eso se hacen las mediciones, güey, de,
esto pasó esto, tenemos estudios griegos que tembló hace, o tembló, hubo una erupción hace tantos años, y se van sacando así como que, ah, pues cada tanto tiempo un volcán, que según esto entiendo que en el planeta actualmente hay 20 supervolcanes. Y esos 20 supervolcanes, cada uno está haciendo erupción cada, creo que son cada 3000 años. Que precisamente, haciendo cuentas, es de a México ya le toca uno. Es algo así como el de los sismos, que dicen cada tanto tiempo hay un sismo grande y ya estamos justo en la línea. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos, pero de acuerdo a estas mediciones ya estamos llegando al límite de tiempo. Y aquí también en cuestión de volcanes es de, así digamos, empezó de manera primitiva o de rudimentaria los sismológicos o los científicos que se encargan de hacer las mediciones de los volcanes. Pero por ejemplo ahí Zeus, por ejemplo, yo sabía que hay un anillo de fuego. ¿Sí? En este caso hay 7 u 8 volcanes conectados entre sí. Uh-huh. Y lógicamente por eso es por lo que de alguna manera están conectados y hacen erupción uno tras otro. Por ejemplo, el Popocatépetl lleva ya muchísimo tiempo activo. No, bueno, el Popo está activo. Está activo. No está, se ha puesto loco, pero sí. No, sí es, ya se ha puesto medio loco porque están en fase 2 constantemente. Ajá. Pero han dicho que no están ahí, Simón, va. Ajá. No, o sea, de hecho ya le dijeron a la gente que ya no esté ahí porque ya avienta fumarolas y ya avienta lava, pero todavía no está como que en su fase acelerada. Pero lo que tú bien mencionas es de que sí son más de 7 u 8 volcanes que están conectados en el mundo, que son supervolcanes, pero creo que cuando hacen erupción, me parece, es porque viene el nacimiento de un nuevo volcán precisamente en alguna parte del mundo. Hay incluso volcanes subterráneos, uh-huh, o más bien subterráneos, oceánicos. Oceánicos, era lo que quería yo decir, oceánicos. Pero fíjate que también de todo lo que llevas hablando, regularmente siempre un eclipse provoca fenómenos naturales, ¿sí?, conscientes e inconscientes, porque ataca de alguna manera, como que acelera algún clima o alguna estación, uh-huh, y provoca que en un momento dado haya o lluvias, o en este caso como las ondas de calor, que realmente el calor ha llegado a sus puntos históricos. Ahí te habla el sol, Mike. O sea, está bien grosero el sol, sí. O sea, pero dices, mira, si te pones a pensar, es pues a 34 grados hemos estado aquí en Ciudad de México. Ya es récord. Es algo histórico. Es récord, porque a lo mejor igual iba a decir New Ay, pues. No mames, pinches chilangos se ahogan. Sí, o sea. Pero imagínate, güey, es pasar normalmente. Justo como dice Mike, se rompió récord histórico. Normalmente estamos entre 19 y 20. Y a estar en 33, dices, güey. Hemos estado en esta temporada, yo creo que hasta de los 29 a los 31 como tope. Uh-huh. Pero llegar ahorita a los 34, 35, de hecho, es muy asfixiante. Por ejemplo, yo en las mañanas luego salgo o así, y uno llega con demasiado calor, o sea, pero sientes un calor asfixiante, es un calor seco. Porque, por ejemplo, luego en algunos lugares donde hace mucho calor, pues está el mar. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, se siente la brisa, el calor te refresca. Como brisa, o sea, con fresco, ¿no? Pero aquí es el calor seco, o sea, es un calor muy, muy feo, ¿no? Uh-huh. No sé cómo lo han sentido ustedes, pero para mí es demasiado feo. Digo, yo no aguanto y la verdad llego, me meto a bañar y eso me ayuda mucho. Pero indudablemente. ¿Con caliente o con fría, Mike? No, pues con fría. O sea, ahorita yo soy de esas personas que se baña con agua caliente así para pelar pollos. A mí me encanta bañarme también con agua caliente. Pero lamentablemente ahorita pues te metes a bañar con agua fría y hasta sientes que se te baja el calor a toda madre. O sea, no, inclusive sales, Mike, le abres a la fría y sale tibia o caliente. Tibia, exactamente, sí, o sea, como tal no te bañas con un agua completamente fría, ¿no? Mm. Y por ejemplo también fíjate que yo todo este año he estado observando, sobre todo lo he observado porque he tenido muchos espacios libres, porque yo así lo he querido tener para reflexionar,
y ves que aquí afuera de mi casa tengo un jardín. Uh-huh. Regularmente luego me salgo a pensar momentáneamente. La de Mike Lass, así y, como el meme del negrito, así. No, pues me quedo así como que me siento en la banquita y me pierdo un rato. Pero a lo que iba es de que, por ejemplo, yo sí he visto atardeceres rosas. Antes del eclipse incluso llegué a ver atardeceres rosas, o sea, entre naranjas y rositas incluso se ve pues, bastante diferente porque es raro ver un atardecer así. Sí, o sea, es muy raro ver un atardecer rosa. Se ve chido, sí, pero también dices, esto va a generar algo, va a generar una pues un cambio climático, pero... hay algo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo se le podría llamar una consecuencia? Es a lo que iba. Uh-huh. Era la palabra que buscaba. Y fíjate que también he visto lunas rojas. Las lunas rojas regularmente no suelen verse. Son las del Yori y Mike. Y en este año, y en este año se han visto bastantes, incluso en el pasado. Entonces, sí siento que puede haber. Ahorita estamos en calores. ¿Quién sabe las lluvias cómo nos traigan consecuencias? El frío, güey. Que de alguna manera sí hace falta que llueva por el tema de la escasez de agua. Fíjate, ahí te va algo. Uh-huh. El sábado yo estuve en una fiesta festejando el 10 de mayo. Estuve festejando a mi esposa y, bueno, ahí estuvimos en la familia de mi esposa y festejamos a varias mamás. El chiste es de que, ¿qué crees, Eus? Que salí a buscar hielo. No había ninguna tienda, en ningún Oxxo, en ningún escasean. Lado. Escasean. Había hielos, o sea, y eso es precisamente porque la gente de plano no se da abasto. La gente hizo fiestas, ¿no? No se da abasto. Hay mucha gente que pues es su calor tan asfixiante que dice, no, pues cómprate unos hielos como para enfriar el agua, no sé, cualquier cosa. Y te quedas pensando y dices, no puede ser. Incluso llegué a ir a un Oxxo a preguntar si había agua y tampoco había agua. Y dices, ah, cabrón. Uh-huh. En un Oxxo es raro que no haya agua. O sea, obviamente siempre hay agua embotellada y todo y demás. Y no puede ser que no había agua tampoco. Uh-huh. Es bastante raro. Y pues eso es debido a las consecuencias del cambio climático al cual no estamos acostumbrados a estar. No nos ha tocado. Exacto, no nos ha tocado, ¿no? Entonces ahorita con este eclipse, incluso a mí me, bueno, pasa mucho que cuando hace mucho calor los temblores empiezan a suceder en distintas partes y en este caso ya empezó a suceder. O sea, aquí en Ciudad de México, afortunadamente, Alen. O sea, no ha temblado, ¿no? Se pero, viene pues, el Mad Max. Yo creo que se viene a lo mejor algún temblorcito por ahí, todo hay que estar prevenido. ¿Tembló, o sea, Mike? Tembló sí. El sábado, creo. Sí, pero no sonaron las alertas sísmicas, acá, ¿no? Creo que en el DF no, pero yo sí lo sentí. Y lo sentí porque creo que eran como las 5:00 de la mañana. Okay. Y yo estaba arreglando. Estaba arreglando algo del stream, precisamente. Pero te decía, andaba en stream, ¿no? Y yo traía audífonos. Pero sí vi que las cosas se movieron y yo, como tenía la puerta abierta precisamente por el calor, yo creí que se habían metido mis gatas, güey. Y hasta dije, ah, estas hijas de la verga ya están moviendo aquí, por debajo de la mesa o algo. Y no le tomé mucha atención, la neta. O sea, nada más me quité los audífonos. Yo dije, porque luego se llegan a meter cuando, y más ahorita con el calor, güey, se llegan a meter. Y me quito los audífonos o no tengo audífonos y empiezan a maullar. Entonces me doy cuenta de que están por aquí. Pero yo me quité los audífonos y dije, no, pues no están, de hecho estaban afuera, estaban sobre la escalera. Y ya dije, qué raro, ¿no? Se movió este pedo o algo. Y ya después me metí a Twitter y, güey, pues sí tembló, creo que fue de 6.6 fue muy al sur, pero sí se sintió y algunas partes en el DF se sintieron. Fíjate, no, acá de este lado no se sintió absolutamente nada, pero... Es indudable que a lo mejor pues, se viene un temblor y pues todo es debido a lo mejor al eclipse, ¿no? Y sobre todo a los cambios que han sucedido. Entonces, sí está feo. Incluso, por ejemplo, yo nunca había visto en lo que llevo de vida que precisamente las ondas de calor tuvieran problemas con los apagones de luz, ¿no? Mm. O sea, se está yendo la luz en todos lados y dices, hubo partes, no manches, esto, en el DF hubo muchos apagones.
Sí, y dices, ¿esto cuándo había sucedido en la vida, no? O sea, no se había dado, ¿no? Hasta dices, a lo mejor son mentiras de las autoridades que digan, ¡ay, las apagones! Pero pues no, o sea, ¿cuál, no? O sea, sí está dándose, ¿no? Entonces, está bastante complicada la situación en esta ocasión y creo que estamos viviendo cosas que pues no habíamos vivido en toda una vida, o por lo menos de lo cual no habíamos sido informados, ¿no? Debido a que pues ahorita está toda la comunicación abierta mundialmente y en aquel momento pues no sabíamos, ¿no? O sea, a lo mejor decías, ah, pues nada más veo las noticias de Jacobo Zabludowski y ya con eso, cabrón. Esta noche en Hechos. Esta noche en Hechos con el Javier Alatorre, no sé, o sea, tanta cosa que había, esos noticieros breves, que pues obviamente lo que te decían pues era lo que te creías, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Sechi, allá la temperatura en Nayarit, ¿cuál es el promedio? Si lo has sentido ahorita un poquito más elevado. Hace unos días estuvimos como en 34, más o menos. Ok. Que hasta ahorita ha sido el más alto, todavía es bajo para los estándares de acá. Ajá. En épocas de calor, pero ha sido el más alto de lo que ha venido en estos meses. Y ahorita, por ejemplo, estamos en 17, ¿no? Ah, qué rico. Pero sí, normalmente se siente frío. Se siente frío. Estamos a 27 ahorita. Acá. No, estamos 17. Pero fíjate que, como bien decías hace rato, desde... Bueno, Darky me tira loco, pero... le digo, yo siento que desde el eclipse que hubo aquí... Ajá. Digo, siento al sol diferente. Digo, lo siento, lo percibo diferente, tanto en su ubicación, porque bueno, cambia de ubicación, pero digo, su luz y su... la luz que lanza y la temperatura la siento distinta. Uh-huh. Dice Darkin, ah, estás loca. Digo, no, si no, es que sí. La iluminación la siento rara, como que me lo estuvieran y como si cambiaras el foco en un cuarto y se viera raro. Mío, no sé. Está teniendo afectaciones solares. Sí, ándale, sismos. Chilgatas, que como ahora me moví de lugar, ahora por aquí se avientan a la cama y valió madre. Ande. Y la temperatura, sí la siento distinta. O sea, hace calor igual, pero es como un calor un poco distinto, no sé. Está raro. No. Lo siento más raro. De hecho, estaba viendo una explicación de un científico solar y dice que eso es verdad. Y que la afectación viene desde el eclipse, porque ahorita estamos viviendo un periodo de manchas solares. De hecho, él cuenta que las manchas se vieron hasta el día de ayer, hasta el 13. Y las volveremos a ver hasta dentro de 2 semanas, que es la rotación que le toma al sol dar en sí mismo. Y esas manchas solares se pueden ver con los telescopio, con no sé qué otras madres. Y que se recomienda usar los lentes que estuvieron dando para ver el eclipse. Dicen, si ustedes se ponen esos lentes y voltean al sol, pueden ver las manchas solares que ahorita hay. ¿Qué afectación tiene en la Tierra? Es... como que concentra, así como si fuera una lupa. Es de, ¿sientes calor? Pues ahora va a ser un calor más pinche sofocante, más cabrón. Y digamos que estos ejemplos son cosas que sí podemos ver o medir. Pero en fenómenos naturales así de larga exposición, pues sí necesitamos como humanidad o como seres sociales ir tomando los registros, y por eso se sabe que van a pasar ciertas cosas. Por ejemplo, y era lo que estaba viendo del científico, que decía, va a haber más tormentas solares, sí, va a haber afectaciones serias, sí, va a destruir el hombre, y él dijo no, posiblemente cuando eso pase el hombre ya se haya destruido solo. Y eso está bien, cabrón. Porque también hay que tener mucho en cuenta que a veces, y digo a veces porque no siempre, ahorita con el TikTok, porque hay un meme por ahí de eso, de hay muchos pseudocientíficos. Uh-huh. La gente cada mamada que yo he visto, güey. Ay, que di la NASA, sobre todo mucho. La NASA dijo que, como si la NASA estuviera lance y lance boletines de chingaderas, ¿no? La NASA predice, la NASA. Terraplanistas, güey, haciéndole a la mamada, dices tú, ay. Y
mucha gente, hay cosas, por ejemplo, onda, y Cooks? Lástima que se me perdió porque la vi antes de que habláramos del tema. Ajá. No sé si ahorita han visto que anda compartiéndose mucho en el Facebook unas supuestas nubes lenticulares, creo que decía, que están así como en remolino. Sí hay unos fenómenos bien raros en el cielo, y eso es innegable, de luces, destellos, cosas que se pueden llegar a ver, pero al parecer esas serán hechas con Mid Journey, la aplicación de inteligencia artificial para hacer regaderas, ¿no? Pero lo andan compartiendo como real y hay que preocuparnos, miren, en Washington o no sé en dónde se vio esto, o hay que preocuparnos porque en tal lugar... Por ejemplo, les tocó ver el láser, un láser verde que se volvió muy viral. Se volvió viral, ¿verdad? Cielo, se miraba verde, bien cabrón. Sí. Y lo compartieron en una... Es que es, así se hacen los clickbaits. Lo agarra un vato, dice, ah, se ve chilo, puedo mentir qué pasó aquí. Le pongo, se vio en Mexicali, tal fregadera, vean, el cielo se ve verde. Y le quitas el audio, le pones otro como que tú lo grabaste y se vuelve viral. O subes al TikTok o lugares así donde la gente, suena sangrón que lo diga, pero la gente no va al TikTok a informarse, va a divertirse, va a perder el tiempo, va a entretenerse, y si ves algo así impactante de repente, ay güey, y te la crees muchas veces, te lo puedes creer. Ese tipo de ondas también sí se hacen virales y no todo lo que digan va a ser verdad. Lo que tú dices sí suena a que lo dijo alguien que le sabe, suena, no lo estoy, como se dice, confirmando. Suena a como si he escuchado otras personas decirlo. Pero te digo, también hay fenómenos como ese de las nubes, así que parecen platillos voladores, hazte cuenta, y dicen, esta madre. Hay cosas así de raras y pasan, pero no es real, ¿no? Uh-huh. Y ahorita quería yo decir algo que hablaba el Mike de las temperaturas, del calor, bueno, el Sechi también y todo eso. Yo siempre les digo, bueno, no siempre, pero seguido les digo a mis alumnos que hay oportunidad, cualquier grado, que la palabra, por ejemplo, lunático, ese tipo de ondas vienen de la luna, porque siempre ha habido, y el hombre lobo y muchas cosas que se te ocurran, siempre ha habido como que esta relación entre hombre y los astros, ¿no? Y sobre todo la luna, que es el más cercano. Y les digo, si la luna es la responsable de las mareas, porque si no hubiera luna, probablemente habría cierto movimiento en el mar, pero se supone que no como el que hay. Pero si es la que es responsable de las olas y mareas y ciertas ondas, pues nosotros que somos, ¿qué? 80% agua, ya ni me acuerdo, 75% 80%. ¿Cuánto no causará nosotros, aunque parezca una tontería? Porque suena como muy esotérico, pero probablemente... De ahí la palabra lunático, ¿no? A estar medio de malas, o a estar muy pacífico, o esto y el otro, lo que tú quieras, si tenga que ver. Porque hablábamos de las creencias, porque muchos chamaquillos me contaron que sus mamás sí se pusieron que los hilos rojos, que esto, que el otro, que listones, y yo dije, son burradas, pero no para todos. Cada quien tendrá una manera, ¿no? Pero de algo que... Yo, para mí se me va a burlar porque es como un listón de un color, te va a proteger de una luna malvada, ¿no? Como lo cuentan. Pero es que si un cambio climático sí suele modificar un comportamiento o una actitud. O sea, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, que mi esposa, cuando hay excesivamente calor, no le duele mucho la cabeza. O sea, hay gente que no te tolera el calor. Sí, sí te afecta. Fíjate, yo, por ejemplo, en mi caso no padezco de dolores de cabeza por el calor, pero ¿qué crees que a mí me provoca mucho sueño el calor? Por ejemplo, hoy, yo ayer, no había dormido bien, pero ayer me dormí a las 10 de la noche y hoy me paré a las 9 de la mañana. O sea, así sin un... Te desgastas. No, espérame, sin un intermedio de que me desperté ni al baño me paré. El chiste es de que dices, bueno, yo estaba entero, pero salí en la mañana a hacer algunas cosas, a desayunar y todo y demás, y regresé como a la 1 de la tarde, mío, y llegué cansadísimo. O sea, no aguantaba el calor y no aguantaba el sueño. Entonces, ¿qué provoca mucho a mí? El calor me provoca mucho sueño. Y a lo primero que llegué fue a dormirme. Y me paré y me sentía muy acalorado y me fui a bañar. Y solamente así regresé a la vida porque... El calor, por ejemplo, en mi caso, me da mucho, mucho cansancio en la madre. O sea, pero hay gente que le provoca dolores de cabeza, hay gente que... Hay team calor. O sea, sí, o sea, y ese es el detalle, ¿no?
Entonces yo creo que un clima sí puede modificar, yo creo que alguna actitud, o sí, el hecho de que te pongas de malas, o de que no soportes esto, o el otro, o aquello, o sea, sí tiene mucho que ver, yo creo que nosotros, ese tipo de sí, cosas. De la cosa esotérica, por ejemplo, yo difiero un poquito, pero pues es que sí hay mucha gente que dice, ay no, ponte esto, ponte el otro, por ejemplo... A mí se me hace algo muy absurdo, de alguna manera, pero lo respeto. El hecho en el que, por ejemplo, hay gente que se va a cargar el 21 de marzo a las pirámides, ¿no? De venga, sol. Es una mamada, o sea, Mike. O sea, nada más sí, van a destruir sí, sí, este objetos, este lugares arqueológicos. Exactamente, ¿no? Pero dices, bueno, moda, a fin moda, de cuentas hay mucha gente que piensa o que tiene la mentalidad que pues les está, se están cargando de sol, ¿no? Yo creo que es más que nada la actitud que tú tienes al día siguiente, placebo, de decir, ah, ¿no? Me siento con madre, me siento tiene, bien, ¿no? Tiene una explicación chido, científica, Mike. Uh-huh. Y la explicación científica es de que sí necesitamos del sol y sí nos hace bien el sol, porque a través del sol nos llega la vitamina D, creo que es la vitamina sí, D. Sí, sí, y sí, sí, precisamente es la única forma en la que podemos obtener esa vitamina como personas. De forma natural. De hecho, creo que no existen complejos de vitamina D. Sí, o sea, los hay. Voy a jonteriar. Sí, los voy a jonteriar. Es bueno salir a jonteriar, pero lo que recomiendan es máximo 10-15 minutos. O sea, después de eso ya es un exceso. Sí, claro, no, pues nosotros estamos todos. Ajá. Es que sabes qué, güey, yo por ejemplo ahorita con esta onda de calor, güey, me siento como Superman, cabrón. Ya ves que Superman se carga de tanto calor. Yo me siento todo chaqueto, Mike. Es que más bien se carga del sol, más bien, ¿no? Te cansas, claro. Yo me siento todo chaqueto, Mike. Sí, de, ay. Pero sí, a lo que decía, por ejemplo, el Mike de cállate, las pirámides. Jimmy, no digas eso. Hay gente que podría decirte, me voy y me cargo de energías. Y les preguntas qué es energía y no saben, pues, como el meme, ¿te acuerdas? Buenas vibras. Con el Gatel. Pues las vibras, las energías, sí, pero como de qué tipo de energía, atómica, nuclear, así, ya sabes, lo que quieras, ¿no? Pues energías y no. Pues de esas, de las chidas. De las energías chidas. Entonces, es como que tú nomás lo haces porque está de moda o porque te vendieron el viaje. Ajá. Fíjate que malo mientras no destruyan, pero. Yo tengo un amigo que es santero. Ajá. Y él me dice que todo está muy basado en la energía. O sea, dice, mira, por ejemplo, hay veces que cuando una persona te ve y te ve con envidia, esa energía te afecta a ti. O sea, ajá, exacto. El dedito acusador, esa, Mike. Esa energía te afecta a ti. O cuando te avientan una mala vibra, o cuando te avientan hasta una mirada muchas veces de espaldas, dice que ese tipo de cosas regularmente te ataca más. O sea, yo puedo pensar que creo que todo está en tus creencias y en lo que tú pienses, ¿no? Hay mucha gente que trae sus amuletos de santería y todo y son respetables, pero por ejemplo, yo considero que pues que tal vez no son una protección, ¿no? No lo sé. Pero él sí habla mucho de que la energía es muy o sea, es fundamental en la vida, sea la energía que sea. O sea, cuando te avientan buena vibra te llega, cuando te avientan mala vibra te llega. Entonces digo, quién sabe cómo sea, pero dice que pues, prácticamente nuestra alma, nuestro cuerpo es energía, totalmente. Sí, entonces, sí es cierto. Bueno, ahí en ese aspecto, Mike, es sí y no. Y me voy a explicar. Hay personas que son más susceptibles que otras. Ah, claro. Y hay personas que son más aprensibles o más sugestionables. Y tiene un porqué. Al final de cuentas, somos muy escépticos y a lo mejor sí hay ese tipo de ondas, nomás que... No, a lo mejor desde nuestra perspección, híjole, voy a dar un ejemplo muy impropio, pero pasa mucho también por las personas, Mike. Bueno, por ejemplo, si pasa una mujer muy guapa con una minifalda, hay personas que se van a poner así todos, ¡ah, no mames! Y hay gente que dice, normal, güey, pues, o sea, no pasa nada.
O sea, sí, está bueno. Tiene una afectación diferente en cada tipo de personas, ya sea por educación, por controlar sus impulsos, por respeto, y ahí es muy diferente porque todos somos muy diferentes, ahí justo como lo hace Neo. O sea, hay gente que le dicen, por ejemplo, un chinga a tu madre y puta, güey, parece que les pican el fundillo. Sí. Y hay gente que tú, venga a tu madre, ah, Simón. La tuya. Uh-huh. Y en ese aspecto sí son energías o son cosas que se materializan, no sé. Ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, en el mal ejemplo que diste, si te voy a decir por qué es malo, uh-huh, en el de chinga a tu madre, hay muchísima gente que crece que esa es como una lamentada más grande que alguien te puede decir, es la ofensa más grande, ¿no? O sea, y si tú analizas la palabra como tal, chinga a tu madre, dices, güey, o sea, ¿qué significa? Ve a molestar a tu mamá, güey. O sea, no me molestes a mí, molesta a tu mamá. O sea, si lo vemos de ese lado, güey. O sea, si lo vemos crudamente. Que originalmente. Madre, ajá. Que originalmente, ajá, o sea, Mike. Ve a molestar a tu mamá, güey. O sea, no, originalmente tiene otra connotación. ¿Y qué tal si no la explicas después del corte esa? Exactamente, antes se la explico, okay, después del corte. Mientras dice, ¡cállate, güey! ¡Hace calor! ¡Te puedo insultar! ¡Vámonos! Te puedo insultar, estoy enojadito. Está enojadito. Vamos a un corte y ahorita volvemos, chicos. Así es. Vamos, a ver. Mientras. Podremos carecer de muchas cosas menos de buen gusto. No, pero por ejemplo, el origen, Mike, de el chinga tu madre es más español. Y chingar es follar. O sea, cuando te dicen eso es lo que te quieren decir no es ve y molesta, sino eso. Y por eso, bueno, muchos se enojan. También hay otra, fíjate, este no es programa sobre groserías, pero también hay otra versión que haremos próximamente. Lo de la Virgen de Guadalupe. Ah, sí. Cuando salían con el estandarte aquí en grandote, lucido, y los otros un estandarte todo morrito. Digo, eso yo lo no sabía. Es la misma, pero era como, qué poca madre. Porque los de ellos era, pues, bien leve a comparación de aquí. Entonces, uh-huh, supuestamente de ahí vienen muchas de las mentadas que tienen que ver con madre. Ajá. También tendría que ver madre. La otra. Ajá. La otra. Pero bueno, o sea, retomando ese tema, al final creo que mucho interviene con tus creencias, ¿no? Porque como bien lo decía Zeus, no, pues a ti te dicen chinga, tomame, me dicen, eso, Simón, güey, sí, ándale, no hay pedo. O sea, no pasa nada. Sí. No pasa nada, ¿no? Pero en este caso dices. Hay mucha gente que le dicen eso y se te va a golpes, ¿no? Y dices, cálmate, güey, pues, ¿qué dije, no? O sea, entonces, yo creo que se oye más feo de lo que en realidad es, pero al final del día, la gente tiene como que creencias, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, hay otra que yo la veo absurda completamente, pero igual la respeto, es de que cada 12 de diciembre, digamos, que viene la gente a ver a la Virgen de Guadalupe. No, Mike, no digas eso, Mike, no digas eso. Mike, por favor. Ok.
Bueno, vienen a ver la otro programa más donde nos van a fundar. O sea, vienen a ver también. Vienen... Saludos. Saludos. Estos guadalupanos. Cremas. No, 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 no. O sea, vienen a verlo. Tú échale. Vienen a ver la imagen y al final del día, pues bueno, dicen, ya regresé bendecido, ¿no? O sea, y está bien, yo estoy de acuerdo. Recargado. Ajá, ya regresé recargado. ¿Qué pausa, qué pausa, Mike? O etcétera, ¿no? En esa parte, estaba viendo yo también un reportaje, un documental, que justo el 13 de diciembre es el día donde más mascotas se abandonan en el DF. En todo el año. ¿Por qué? Porque mucha gente trae a sus mascotas, a sus gatos, a sus perros. Se les hace muy pesado o imposible regresar con ellas en el transporte. Y las dejan. Y en promedio son como 200 mascotas que abandonan cerca de las inmediaciones de la basílica. Y es de, hijo de tu puta madre, según tú vienes a cargarte de buenas vibras y de para ser mejor persona y ve qué mamadas haces. Dices, nah, ahí sí no, ahí sí no. Desgraciadamente es mucho de las creencias de cada quien, ¿no? Por eso, lo que sí estoy seguro es de que creo que sí nos guiamos, o creo que sí estamos hechos de energía de alguna manera, y creo que a veces hasta incluso cuando entras a un lugar y sientes esa mala vibra, la percibes y dices, ay, como que aquí está el ambiente pesado, ¿no? Aquí huele a caca. Eso es debido, y eso es debido a la energía. Mucha gente lo dice. O es cuando, por ejemplo, llegas y sientes una persona que es pesada de cierto carácter, ¿no? O sea, como que dices, ay, no, tiene la sangre pesada, ¿no? Así es como yo lo identifico. Tiene la sangre pesadita, como que no me cayó bien. Entonces, pero creo que es porque a lo mejor su energía no es compatible con la tuya, ¿no? Entonces creo que eso es de lo que... Ya salimos mucho del tema, pero creo que la energía sí tiene mucho que ver. Para otro programa, gente. No, por ejemplo... Hablamos de energía y de chakras. No, después. Por ejemplo, lo que mencionaban hace rato de lo de TikTok, pseudocientíficos o gente con pseudoinformación científica que decía, por ejemplo, de en Dubái, una terrible lluvia, que no sé qué, que es de épocas bíblicas y que se los va a cargar a su pinche madre y a nosotros también por pecadores y no sé qué. Tiene una explicación científica y, por ejemplo, en Dubái llovió en un día, llovió lo que debería de llover en 2 años. Y al ser desierto, mucha gente dice, no mames, ¿cómo fue que cayó tanta agua? Y la explicación es de que ellos, como tienen mucho varo, bombardearon el cielo con descargas de cloruro de plata, creo. Y por eso también las lluvias se veían de color verdoso. Y pues eso fue una lluvia provocada. No es barato. Nuevas soluciones, ¿no? A los lugares. Ajá, no es barato, pero es de a través de una carga química en el cielo, podemos hacer que el agua se concentre en una zona. Y eso nos ayuda. Y en este caso es, pues también nos afectó. Pero siempre tienen explicaciones científicas. Y en TikTok siempre salen de, no, por sus pecados, la nueva Sodoma y Gomorra, y que no sé qué dices. Pero tú. Eso es por generar vistas, ¿no? Al final. Es por generar vistas, pero también muchas veces te das cuenta que también la gente está media pendeja y sí crea fantasías, ¿no? Se lo cree. Sí, sobre todo pasa, pues, no nos vayamos tan lejos con los. No sé si se dice chemtrails o chemtrails, pero como se diga. Ya nos están envenenando, ya nos están lanzando no sé qué para, güey, pues nomás investigale poquitillo por qué se ven y ya no vas a decir esa burrada tal vez nunca, pero te lo mencionan tan convincente que hasta te lo estás dudando. Simón. O sea, yo con la primera vez que me dio por ver un video de la Tierra plana dije, ah, cabrón, sí, que pues como que según yo ya sabía esto, pero lo menciona tan fregón que te deja dudando y luego vas a buscar, a ver, no, esta madre ya lo han explicado bien antes. Como la fregadera de por qué, y hay un video de Malcolm de eso, de que por qué si la Tierra se mueve tan rápido no brincamos y brinco y ya estoy en México DF. ¡Pum! O sea, qué pendejada, ¿no? Pues porque son otras variables, la inercia y todo lo demás, que me olvidaron los nombres de otras fregaderas. Luego, no, que si fueras en un avión, pues también sería lo mismo, güey. Imagínate brincar dentro del avión, te hace cagada en un segundo. Pero no, si llegas a brincar ahí, vas junto al avión.
es que muchas veces las redes sociales se han vuelto tan comunicativas y a la vez tan malas difusoras de información, porque es como si hoy yo digo, pues nada, gente, mañana se acaba el mundo, y no mames, o sea, ¿y once, por qué? Once, y entonces dices, once. Y entonces dices, ¿Por qué se acaba el mundo? Hay que apuntar las hechizas. Y empiezas a decir, no, pues canónicamente va a pasar esto y el otro. Y dices, oye, pues no manches, o sea, pero va a haber gente que va a decir, no, pues sí está cabrón, ¿no? Ya mañana nos carga el tren, ¿no? Pero lógicamente yo creo que es la situación que tú quieres creer, ¿no? En este caso, hay mucha gente que no es como Neo, que dice, me voy a poner a buscar el porqué de esto, ¿no? Ajá. Y se quedan con lo que vieron en TikTok o se quedan con lo que vieron en YouTube y no investigan. Y creo que ese tipo de información, en lugar de ayudarte, creo que te vuelve más ignorante, finalmente, así como la persona que lo sacó, ¿no? Pero es que ya de tanta información ya no sabes cuál es la buena y cuál no. Por ejemplo, yo muchas veces he visto muchos videos de medicina en donde te dicen, el ajo es bueno, y otro te dice, no, el ajo no es bueno, el ajo es lo peor, y el otro te lo dice, no, pero es que sí es muy bueno, y puta, entonces te dices, ¿a cuál me lo tomo, no me lo tomo, me lo como, no me lo como, pero es que aunque, vamos a suponer, espérame Zeus, supongamos que te lo comes, y órale, me como el ajo, y va a haber gente, y va a haber gente que le va a caer bien, va a haber gente que va a decir, no, pues el ajo me está haciendo un parísimo, pero digamos, alguien que sea alérgico al ajo y que no lo sabía, le va a poner una madriza. Que pasa mucho, Mike. ¿Y qué pasa? Entonces dices, puta, ¿a dónde camino? O sea, ¿camino de este lado, de este? ¿Qué hago? ¿Dónde investigo? Hay mucha información bien errónea con todo, ¿no? Y ahorita ya hay mucha gente que dice, ya es el final de los tiempos porque ya está todo mal y ya el agua y nos vamos a quedar sin agua y la escasez y todo. Y entran en pánico mundial, cabrón. Y dices, pues, cálmate. O sea, cálmate, tú, ¿no? O sea, tú mismo lo dijiste, Mike, pues no investigan. Es porque la gente no investiga. Tiene la cultura de investigar. Es como, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, todo el mundo decía, compra papel sanitario, cabrón. Pero ahí también te das cuenta de, pues, lo, ¿cómo se podría decir, Mike? Lo manipulable, lo imbéciles que somos como sociedades de, güey, o sea, se está cayendo el mundo y es de, limpia tu culo. Dices, güey, esa no es la solución para que estés bien. Otra peor que te das de acordar. ¿Eh? Ya no van a vender maruchan. Y no se fueron y se acabaron todas las maruchas. Y así, mames. Por ejemplo, ahorita que dices eso, Mike, yo era una plática que tenía con un familiar que me decía de, no, esto es bueno para esto y esto de y así tomado y que no sé qué, y que esto para bajar de peso y que no sé qué tantas mamadas. Y yo así de, lo estaba escuchando y le dije, me estás dando una receta para adelgazar. Sí, que es muy buena y que no sé qué le digo, pero yo creo que esa receta para adelgazar la viste en algún TikTok o de algún influencer o algo, porque pareciera que es la receta de una mujer de en sus 30, 25 años delgada. Y ahorita pues ya deberíamos de ir a un nutriólogo para sacar una receta, o no una receta, sino sacar una métrica para un cabrón de 40 y tantos años, sedentario, con cierto, o sea, que ni duerme bien y que que es bien pedero y todo ese tipo de cosas. Es que a tu compa le faltó decirte, es una galleta que se volvió bien viral. Y es esa parte de justo como tú decías, Mike, el ajo es bueno, sí, y también es malo, sí. El chiste es saber para quién se lo dices. O alguien sí, que, por ejemplo, mal ciertos tipos de comida. La leche es buena, sí. Y la leche es mala también. También. Depende de quién te lo diga. Alguien que es intolerante a la lactosa. Está como la gente que les dan sus tips de limpieza. De que, no, hay que ponle jabón y cloro y mezcla el vino y no sé qué. Y se andan matando porque están haciendo un veneno ahí bien poderoso, pero para limpiar el baño. Una señora en Tijuana se murió así. Allá donde yo trabajaba había una señora, yo no la conocí nunca, pero me supe el chisme de que la tal, o el nombre de la señora, ¿no? Se murió y al final cuando supieron que se había envenenado de tanto mezclar fregaderas y limpiar, que limpiaba bien y chingón, aparte cierras... Haces esos pinches menjurjes encerrados así de...
Sí, sabes que sueltan vapores y no, no, la gente sí, de plano. Una combinación ahí, ahora sí que un cóctel de veneno, de químicos. De químicos. Sí. No, y ahí es donde te quedas. Y los vapores son de esas mezclas son mortales. Uh-huh. Y es que no son mortales, muchos son cancerígenos. Exacto. A lo mejor no te matan de volada, pero a la larga te acostumbras, Mike. Pues o te acostumbras o te mata, cabrón. O sea, es que. La alburía y no se dio cuenta, ¿eh? Ah, sí, no, la neta no. O sea, pero sí son muchísimas cosas que te pueden hacer daño y que finalmente, pues ahí tú estás haciéndolo y haciéndolo y dices, pues no manches, o sea, te digo. O es como, por ejemplo, ya regresó a la idea. Es como, por ejemplo, decir, sí, se me había dado la vez. La dieta, Mike. Come plátano en la mañana, Mike. No, cállate, güey. Es como, por ejemplo, a veces piensas y dices, voy con un nutriólogo, ¿no? Pero ves al nutriólogo gordo y dices, ah, chinga. Uh-huh. O sea, pues eres nutriólogo y estás gordo. Sí, o sea, como que yo creo, y te dice, haz esto, el otro y aquello, y dices, ¿y por qué no lo haces tú, no? Exacto. O sea, o vas empezar, al doctor, ¿no? Y te dice, necesito cambiar sus hábitos para no sé qué. El cigarro. Y dices tú, no mames, señor. Los profes de educación física, güey, cómo me da risa. Bueno, ya no me ha tocado ver así, pero que sí me tocó ver. Me tocó ver a mí en mi época. Y según ellos, bien deportistas. Ajá. No. Un güey con pants y ya es deportista. O por ejemplo, muchas veces ves gente santera, o ves gente que te lee las cartas, y dices, oye, ¿y por qué no te lees tú mismo las cartas para que te vaya mejor? Adivinos. ¿No? O sea, porque, o por ejemplo, la gente que es santera o así, digo, sin ofender, hay mucha gente que hace, o sea, te dice tu futuro, ¿no? Y dices, ¿por qué no predices el tuyo? O sea, ¿por qué no eres rico tú y después ayudas a la gente, ¿no? O sea, son cosas que a veces te pones a pensar y dices... Yo haría ahí un meme, Mike. Si yo fuera esto... Obviamente sería. Yo ahí haría un meme, Mike. Uh-huh. Vas, te leen las cartas. No, vas, te lees las cartas y haría el meme como el güey que está parado en un rincón en una fiesta. Y yo diría: este güey no sabe que lo voy a robar en unos momentos. Así de, ande, cabrón, muy adivino, pero no sabe que ahorita me lo voy acá. Muchos te aplican la de que es que los padres no funcionan para mí. Pues sí, pero hay otros que pueden hacerlo. Yo no puedo porque hay un reglamento, hay poderes, hay porque según ellos, sí. Depende la versión y depende quién te lea el tarot, porque ya, acuérdense que a mí me leyeron el tarot y sigo esperando la güera esa que me prometieron. Ande. Acuérdense que según esto, ellos le piden a ciertos o seres o energías o lo que sea, y eso te lo puede decir uno, después otro te lo dice de otra versión, de otra, o sea, cada quien, porque... La respuesta más común es ¿quién te enseñó? Nadie, yo aprendí. Obviamente por el internet. Nací con ese don. Pero nadie les dice que a todos lo mismo. Ellos lo manejan a como quieren. Y hay gente que lo va a creer y muy su pedo, ¿no? Mientras no le hagan mal a nadie. Uh-huh. A mí se me hace como... Pues, tiene otro nombre, no se estafa la palabra, charlatanes. Charlatanes. Pachita la curandera. ¿No? Pues a lo mejor sí te atinaron, niño, y es de Tortuguina y no quieres aceptar. Fíjate, aquí dice algo que me llamó la atención, que dice de Piro. Dice, o sea, sí, los nutriólogos te enseñan a comer bien, no a estar flacos, para eso está el ejercicio. Yo ahí difiero, porque supuestamente... la regla es el 80% de alimentación, 20% de ejercicio. O sea, se dice que no necesitas hacer tanto ejercicio a cómo saber alimentarte. Entonces dice, si los nutriólogos están hechos para enseñarte a qué comer, ¿por qué no lo comen ellos? Porque no lo comen ellos. O sea, yo desde ahí lo veo, ¿no? Finalmente creo que ahí ese comentario está un poquito desatinado en ese punto, porque dices, el ejercicio no te va a bajar. O sea, hay mucha gente que hace ejercicio y hace ejercicio de a madres y se sale y se come unos tacos. Y dices, puta, pues de todas formas está gordo. O sea, porque no importa, no estás quemando como tal o estás recuperando lo que quemas. Ahorita entonces, me acordé de algo, Mike. Yo ahí lo veo completamente... Broma local. ¿Sabes cómo le dice mi hermana a los nutriólogos? ¿Cómo? Los cuidacuinos.
Me decía, voy a ir al Cuidacuinos. Conocen a Pachita. Ajá. Esa, yo no la conozco, pero la he oído mencionar mucho. Yo sí, hasta hay un documental en el. Es lo que te iba a decir, porque no, es María Sabina, ¿no? De un mentado Jacobo Greenberg. Uh-huh. Al programa de mi papá ha ido el que era el jefe. Bueno, ha venido porque ha sido aquí en la casa. Uh-huh. El jefe del Jacobo Greenberg. Y persona muy preparada. Me imagino que el otro tipo también. Pero pues sí, hay muchos memes como que Pachita le dice tal cosa bien X y el Jacobo Greenberg todo emocionado. Habrá que ver, porque según esto, que hasta podía hacer crecer brazos o no sé qué, que ya dices, nah, no mames, no mames, iba bien, ya te la jalaste. Pero, por ejemplo, eso está curado como para aprenderle más y ver qué tanto. Fíjate que en ese punto, Neo, lo que hacen ese tipo de gente se vuelven curanderos. Tal vez no salir un brazo, ¿no? Pero fíjate, ha habido veces, o tal vez es la mente tan cabrona que uno tiene, que dicen que muchas veces dicen, ay, estoy cerca de una operación de un tumor en X lado. Y casualmente vas con un curandero, que te recomienda, ¿no? Que tú conoces, no sé, etcétera. Y resulta ser que te hacen una operación. Esas son espiritual. Unas reverendas mamadas. Ajá, te hacen una. Pero ahí te vas, Zeus. Hay relatos de personas que ya en el estudio les había botado que tienen el tumor y que justamente antes de la operación se hacen otro estudio y ya no lo tienen. O sea, ahí quién sabe si sea ahí te va. De alguna manera mentira ahí te o va. Gente o verdad. Ahí te pero, va. Pues, de que según ha pasado, ha pasado. Ahí te va el dedito acusador. Échalo. Esa es parte de... De la trama o de la farsa. Es como si yo te digo, Mike, yo fui, me tenía un tercer ojo aquí y ya me hice estudio y veme, ya no tengo nada. ¿Tienen cómo comprobarlo? No, pero yo lo digo. Dices, ¿no vieron el video de la doñita que le hacen el brazo más largo? Que compartí en el Facebook, el que está la doñita así. Es así, ¿no? Así, de repente es de, ya te enderezaste. Ay, que luego ya tiene los dos brazos iguales y... Así, güey, o sea, hay cosas que se pasan de lanza. Es que si no mal recuerdo, el vato ese hasta dijo que Pachita ni tenía cuchillo, o no, a lo mejor estoy confundiendo, pero según yo era esa versión, de que aparecía el cuchillo de la nada. O sea, para abrirla y que la, ay, o de, sea, de que hecho, dices, de hecho, yo he visto. Te creo que haya sido una persona muy lista, te creo que haya hecho cosas bien chingonas, pero ya te las estás. Ajá, porque de hecho, yo he visto videos de psicooperaciones, que cómo lo hacen. Y básicamente lo que hacen o lo que ocasionan es un gran impacto en las personas que están operando. Pero ahí se ve como la hacen a la mamada y la gente ve los órganos o ve que la están abriendo y dicen, güey, me abrió, yo lo vi. Es de, pues sí, te hicieron creer que estabas haciendo o que estabas pasando por esa parte. Pero es de, o sea, si te abrieran o algo, te dejaría una cicatriz, algo. Ahí te va, Zeus. A ver. Que dedito, tiene su dedito. Lado, que eso también tiene su lado de cierto y de efectivo, porque en algunos casos entra en juego lo mismo que los efectos placebos, O sea, es el poder de sugestión que cada quien se puede crear. Que desencadena ciertos procesos en el cuerpo, químicos, que pueden ayudarte o... No es que te vayan a curar nada, pero sí desencadenan procesos que hacen algún cambio, alguna mejora. A lo mejor tu cuerpo empieza a crear más anticuerpos para ciertos padecimientos que tienes y todo eso, pero es por sugestión. Es lo mismo que con los placebos en la medicina. Ajá. Es para que tú creas, y eso es tan poderoso a veces, en varios casos, y depende de cada persona, que tu mismo cuerpo empieza a generar algo. Es como el tema de los ojos, no sé si ustedes sabían. A ver, tú dime. Mira, lo aviento rápido. Un día se me ocurrió comer la comida favorita del Zeus, el KFC. Acostado, güey, en la cama, tres piezas de pollo y dos purés. Cuando me levanté fue como que, ¡ay, hijo de su pinche madre! ¿Qué pedo?
pues yo creo que todo estaba aquí, cayó para abajo. Que güey, me levanté y empecé a bajar las escaleras y me sentí como viejito así de la nada. Uy, cabrón, qué pedo. Bajé porque estaba en segundo piso y de la nada tenía un dolorón de cabeza, ganas de vomitar, hasta sentía que me estaba subiendo la temperatura, dije, aquí me voy a morir y ni van a saber. Estaba horriblemente mal. Y dije, chingada madre, ¿qué hago? Tenía sal de uvas picot. Y estaba hablando, de hecho, me acuerdo con una amiga y me dice, pues tómate un sal de uvas que alivianan, que no sé qué. Se me hace tan asqueroso el pinche sal de uvas, güey, que le estaba así, hasta para prepararlo tardé. Dijimos, güey, no quiero esto. Yo creo que ni 20 minutos, güey. Y ya cuando ya me, o sea, pero menos. Pero cuando me lo serví, güey, y cuando así como que no, te lo juro que me sentí bien. Pues el hecho de no tragarme esa chingadera, me lo tomé de a huevo nomás porque dije, pues más vale prevenir que lamentar. Uh-huh. Y no creo que haya sido nada más la levantada, que sí, obviamente tuvo que ver, ¿no? Pero en cuanto me tocaba tomarle, ya me siento bien, ya no voy a tomar nada. Toma, ya estoy bien. A ver, sí, con efecto de lo asqueroso castigo, que ¿no? me hace, es que se me hace que sabe a sal. O sea, si de por sí no tomo tanta agua. Lo agua salada burbujeante. No, gracias, para burbujas nomás la Coca-Cola. Sí, ¿qué no. decías de los ojos, Eichi? Ah, que es como los ojos. Los ojos, ya ven que, bueno, los ojos están conectados a la parte de cerebelo. Del cerebro. Ajá. Y aparte están en un, están como agarrados en unos tejidos, pero porque están flotando, están orbitando. Eso hace que el cuerpo no detecte a los ojos. Están aislados del cuerpo. Entonces, cuando tú tienes un problema en los ojos, alguna infección o algo, tu mismo cuerpo ataca tus ojos porque los desconoce. De hecho, los ojos tienen su propio sistema de anticuerpos y su propio sistema defensivo para todo ese tipo de cosas. Pero cuando algo te entra al ojo y el cerebro detecta, o sea, cuenta de que ahí hay algo y detecta tu ojo, o sea, se da cuenta de tu ojo porque no es consciente de tu ojo. El cuerpo no es consciente de tus ojos. Y cuando se da cuenta de tu ojo, lo ataca. Y eso es un proceso aislado, o sea, está separado los ojos del sistema inmunológico del cuerpo. Y eso viene ligado a lo que les decía de la sugestión. O sea, cuando el cuerpo se da cuenta de ciertas cosas, desencadena reacciones. Y eso hace esas sugestiones de que, ay, que sí, me abrieron, yo lo vi. Y si es muy fuerte la sugestión, tu cuerpo puede lanzar general. Anticuerpos o lanzar cosas para protegerse de cosas que no era consciente que tenía. Y muchas enfermedades, eso pasa con nuestros cuerpos. Uh-huh. Hay veces que tenemos cosas que no somos, que el cuerpo, no nosotros, el cuerpo no es consciente. Y ahí les va un ejemplo que a lo mejor, bueno, a mí en familia sí me ha pasado, espero que a ninguno de ustedes les haya pasado, pero, y si sí, a lo mejor lo van a hacer como una especie de clic. Uh-huh. Cuando una persona se enferma de cáncer y no lo sabe, tú lo ves como que sano. La persona se siente, a lo mejor digamos que algo me molesta, algo siento, pero él no es consciente, nadie sabe, ningún doctor, no se lo han detectado, ningún doctor se lo dice, pero lo tiene. Y él está como normal. Y el día que van a una consulta por X o Y le dicen, ah, es que tiene cáncer. Y ya están mal. En menos de una semana, se chupan. Más flacos, más todo. Uh-huh. Se chupan. Y sin tratamiento, ¿eh? O sea, sin que les hayan puesto un tratamiento, nada más con la noticia. Entonces, eso me ha pasado a mí muchas veces. Las personas, a veces, como el cuerpo no es consciente, porque el cuerpo no se da cuenta, pero tú lo haces consciente. Y cuando tú haces consciente al cuerpo de varias cosas, es cuando actúa y es cuando te pega. Entonces, cuando dicen, o yo, mi teoría, porque no es que digan, es mi teoría porque yo lo he visto. Cuando a ti te dicen que tienes algo, tú te sentías muy bien, a lo mejor te medio dolía la cabeza, te medio mareabas, pero te dicen, no, pues tienes tal, y al otro día ya estás hasta todo chupado así. ¿Por qué? Porque ya fuiste consciente y ya tú mismo te hiciste el proceso de no, ya estoy jodido, 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 y te empiezas a chupar. O sea, ese es el poder tan fuerte que tenemos en la sugestión. Uh-huh. A mi papá le pasó, como dices tú, tuvo un preinfarto en algún momento por corajudo, para que no hagan corajes, gente, por corajudo, se le medio paralizó, no me acuerdo si fue este brazo o este, probablemente fue el izquierdo, pero paró al hospital, ¿no? Para chequeo. No fue así nada grave, pero estaba a punto de.
Y pues él muy chilo, no, me siento a toda madre, y me siento a toda madre, y me siento a toda madre. Solo fue en ese momento que acá se me quitó los suavicremas y de la nada sentí acá algo. Y le dice el doctor algo que tú acabas de mencionar, Seiji. Pues es que tú te sientes a toda madre, pero no estás a toda madre. O sea, estás acostumbrado a estar así. Pues no quiere decir que estés sano. Simplemente tu cuerpo tiene la costumbre de que así se siente, con el mismo cansancio, con el mismo horario de sueño, con esto, con el otro. Entonces sí tienes que mejorar mucho. Pero hasta que se lo dijeron, fue así como que, ay, güey, estoy muy jodido. O sea, ya fue más consciente de que lo que para mí era estar bien, no estaba bien. Así también le pasa a mucha gente también. A mí totalmente. Ahorita déjenme les comento esto. Ahorita estamos hablando de estos cambios climáticos. Y hubo unos eventos que a mí me gustaría compartirles. Y quizás hasta sean ahorita unas recomendaciones. Una recomendación es: si no han visto la película de La Sociedad de la Nieve, vale mucho la pena, que la hizo este director español. Aquí vemos algunas fotos de cómo era el accidente en ese entonces, ya hace, ¿qué? Como 50 años, algo así. Pero a través de los cambios climáticos, el lugar que antes era nevado y que hizo que muchas personas murieran por, no por el choque, sino por no poder salir de allí, actualmente no hay ni nieve, güey. Y es decir, mucha gente lo recuerda, está muy al pendiente de la historia y ya está muy cabrón y pero ya hay mucho deshielo, ya hay mucho cambio, y son estas partes que ya socialmente hemos visto esa evolución y esos cambios. Y actualmente, si hoy hubiera sido ese accidente, quizá no hubieran sobrevivido. Porque en lugar de caer y rebotar en la nieve y hacer el tobogán, pues hubiera sido así en la tierra dura. Y me acordé. Me acordé justamente porque esa la película de La Sociedad de la Nieve la pueden ver, creo que en Netflix. Y también lo que podían ver en Netflix, no sé si todavía lo pueden ver o no, es esta película. Yo se la recomiendo mucho. Que yo la vi por chiripa. Yo la vi por chiripa porque un día andaba yo según buscando cosas de monstruos. Y vi el título que dice un monstruo viene a verme o a Monster Calls. Yo dije, el pinche monstruo ese se ve bien mamón. Neta, si no les gusta chillar, no la vean. Porque yo según entré para ver algo de monstruos y salí chillando como pinche morrillo, güey. Y yo para chillar soy... O sea, yo soy así, de que me siento y digo... ¡Chis mamadas! Esas pendejas. Esta película a mí sí me hizo chillar así como... Pero como morro, güey. Y es una historia muy... Muy dura. Muy dura. No les quiero dar spoilers. Simplemente es de... Si quieren ver una película que les va a cambiar una perspectiva muy cabrona acerca de la vida y la muerte, pues véanla. ¿Cómo se llama? ¿Un monstruo te llama? Un monstruo viene a verte. Quizá les pueda dar un poquito de contexto. Es la historia de un niño que el niño crea fantasías. Y precisamente crea al monstruo. Porque el monstruo es su amigo. El niño está pasando por unos procesos familiares medios fuertes. Y en ese proceso su mamá se enferma de cáncer. Y su mismo amigo es el que su mismo amigo que él inventó es el que le enseña a ser fuerte. Porque lo está preparando para algo más cabrón. Y la película está inspirada en un libro. Ese libro, los derechos los compró Bayón. Y yo cuando vi esa película dije, güey, está bien verga. Después vi la película de La Sociedad de la Nieve. Yo dije, está muy chingona. Y precisamente es del mismo director. Y él cuenta que, por ejemplo, fue un pedo grabar La Sociedad de la Nieve. Porque él quería que los actores fueran latinoamericanos.
porque es esencial la forma en cómo aborda un latinoamericano una desgracia o una parte que se tiene que unir. Y lo que le pedían las grandes empresas eran, pues, güey, tienen que ser en inglés, porque a la gente le vale madre que actores en español. Y él dijo, ni madres, tiene que ser como es la historia original, porque si ponemos que son unos gringos que se embarraron en un avión, pues X. Pero aquí es este contexto que van a ver en la película si la ven. Pero ambas, a La Sociedad de la Nieve me gustó mucho, sobre todo porque la marcan con un gran respeto. Pero esta película sí, yo la vi, yo dije, no mames, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Sí, está muy cabrona. Está chida. Está muy chida. Te voy a decir antes de que sigas, que justo, no sé si fue hoy o ayer, no sé si era de lo que mandaste ahorita, habían dicho en una parte de América del Sur que un lugar que era de esos que estaban llenos de nieve ya no tiene ni rastro de nieve. Ni rastro. Y es esta parte, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo es el cráter de el monte Tambora, de lo que ahorita vamos a hablar más adelante. Todavía nos da tiempo de hablar antes de que termine. Hay dibujos y hay pinturas de que pues, era el monte más alto y actualmente es de los más chaparros. A partir de allí empezó a haber esta arte. Inclusive aquí podemos ver realmente cómo era el monte Tambora o el volcán Tambora. Esto, como ya les comentaba al principio, desencadenó muchas cosas buenas y malas. Por ejemplo, cuando fue la erupción en Tambora, 10.000 personas murieron automáticamente porque pues, no sabían que tenían que evacuar. De hecho, tardaron 9 días para poder evacuar y pues nunca lo hicieron porque pues, no sabían ni qué pedo. Aproximadamente 10.000 personas murieron por respirar y todo este madre, pero 90.000 murieron después por inanición, porque no había comida, porque no había forma de comprar, porque no había forma de a dónde irse, porque todo lo que estaba alrededor se contaminó y ellos fallecieron de ese aspecto. Años después, un año después, empezó a padecerlo Europa, porque en la atmósfera se cargó de sulfuro, creo que fue sulfuro, y empezaron a ver estos atardeceres espectaculares como los que tenemos ahorita. La gente no sabía el por qué, simplemente decía, ah, mira, se ve bien chingón, vamos a salir a pintar o a dibujar. Y empezó a haber, no hubo monzones ese año, en China nevó, en Europa hubo un frío muy cabrón. Y en otras partes de Europa hubo inundaciones y también hubo lluvias torrenciales. Y este era un dato que yo no me sabía y me gustaría compartírselos. Gracias a esta erupción en el volcán que fue en 1816, en el 17, en Europa se llamó el año sin verano. Porque literal duraron meses sin ver directamente la luz del sol y con lluvias torrenciales muy cabronas. Y pues la gente cambió el estilo de vida de muchas personas. Entre ellos había escritores y filósofos y poetas que se encerraron en una villa porque hubo inundaciones y lluvias torrenciales por más de una semana y dijeron, güey, no podemos salir de la casa. Que ahorita vamos a ver también unos retratos. Justo estas cosas que se ven increíbles, como un cielo completamente lleno de nubes o un paisaje que parece como de la luna, pero que fue en la tierra, precisamente se dio porque, ¿cómo se llama? Estos investigadores... ingleses fueron a la Antártida, pudieron entrar, pero ya de regreso ya no pudieron salir. Muchos de los barcos se quedaron ahí atorados y toda esa gente también murió. Pero se dio en Inglaterra, que precisamente se juntaron Lord Byron, Polidori, Mary Shelley y su esposo se juntaron y dijeron, pues no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a leer historias de fantasmas y de terror.
Y gracias a esa, al volcán, el Tambora, se creó la historia del primer drag, el primer vampiro, que es el prototipo del vampiro aristocrático que conocemos. Y Mary Shelley puso los fundamentos para crear la novela de Frankenstein. Y esos son datos que no me sabía, porque aquí, gracias al Tambora, se podría decir que nació la ciencia ficción y la novela gótica. Ya después también Mary Shelley. Mary Shelley también, ya después, ella creó una novela en honor a Lord Byron, que se llama El Último Hombre. Y en esa novela cuentan que existía una pandemia de la cual no podían salir, y empezaron a hacer una búsqueda para poder salvar a la humanidad. Y esa novela también es muy de ciencia ficción y muy contemporánea, a pesar de que fue escrita hace más de 200 años. Pero era algo que yo les quería compartir. Y cosas buenas que también han pasado gracias a través de los cambios climáticos. ¿Cómo ven? Sí, de hecho, pues podríamos considerar cambio climático el de los dinosaurios. Uh-huh. Pero no sé si lo alcanzo a decir ahorita o hasta que volvamos. Bueno, lo digo en velocidad ultra mega rápida. Dale. Cuando cayó en Yucatán el meteorito, no fue en sí el impacto lo que mató a la mayoría de seres vivos desde entonces. Fue todo lo el que cambio. Estás mencionando tú, el cambio climático, el levantado de un montón de sustancias, sobre todo el iridio, que los fue matando por la respiración. Ahorita le sigo mejor porque no vamos a alcanzar. Ahorita le seguimos, banda. Regresamos, vamos también a una pequeña pausa comercial. Antes de que inicien, estaría bueno hacer un tema y hablemos del tema de
que la tormenta geomagnética nos está afectando. El streaming. Audio, dice acá. Calma, calma. Ya. Escuchan, dice. De repente se cuatrapió esta madre. Las tormentas geosolares. Las tormentas estaban haciendo de las suyas. Pero fíjate, Sechi, que ahorita la gente no lo escuchó, pero nosotros sí. Pero ese podría ser un buen programa. ¿Sabes por qué? Porque a eso se le conoce como serendipias. Y es como que hacer un recuento o un cosas que se repiten y que parecen más allá de una simple casualidad. Ajá. Sí, como si tuvieran relación. De hecho, ahorita me acordé mucho. De hecho, ahorita me acordé mucho porque la gente está buscando serendipias. Y estaban diciendo que precisamente la final del fútbol mexicano se va a jugar en tal fecha. Posiblemente pueda llegar a América Cruz Azul. Y tienen un portero michoacano. Y exactamente pasó lo mismo hace 13 años. 11 años. Miento, fueron 11 años. Y de allí es esa parte de ande, cabrón, todo pasa. Cada el pinche 11 es brujo. Pero sí, esa parte se llaman serendipias. Y hay unas serendipias muy famosas. Creo que la más famosa es la de Lincoln y Ford. De los presidentes de Estados Unidos. De que a Lincoln lo mataron en un teatro que se llamaba Ford. Y a Henry Ford lo mataron algo que tiene que ver con Lincoln. Voy a buscar bien esas partes de las serendipias. Y si quieren las presentamos aquí. Pero ahorita ya también mostrando esta parte de los cambios climáticos, pues la pinche escasez del agua. Estamos viendo Pátzcuaro. Sí. Yo no conozco Pátzcuaro. Siempre he tenido ganas de conocer Pátzcuaro. Pero pues actualmente ya Pátzcuaro ya no es lo que era. Ya mi vieja mula ya no es lo que era. Justamente también la escasez de agua y madre y media, Mike. Saben ahorita que aquí que en el DF ya tenemos escasez de agua. ¿Sí? Pues de hecho hay demasiada escasez de agua, ¿no? O sea, está muy muy cabrón, por eso se esperan que las lluvias sean intensas para que el Cutzamala se llene y todos los todas las reservas de agua y pues poder tener agua, ¿no? Uh-huh. Porque somos más gente en la población y sobre todo pues desgraciadamente pues el agua se está acabando, ¿no? Entre que lo que la desperdician, entre que la mal usan, pero pues sobre todo es de que creo que es por el exceso de habitantes que vamos teniendo acá, día a día, ¿no? Es la falta de conciencia. Es un problema. Pero también la falta de conciencia. Hay un meme ahí que es muy real, de que dice, tú bañándote en chinga con sprays para desperdiciar menos agua y enjabonado, y luego le abres y te bañas en, ¿qué es? 2-3 minutos. Ajá. Mientras que las compañías multimillonarias como Nestlé, Coca-Cola, bueno, son de la misma, si no mal recuerdo, desperdician y utilizan chingatamadral de agua, más de la que vas a usar tú en toda tu vida. Ajá. O sea, y eso es pues por negocio, y ahí qué. Pero sí, también, pues, también el ataque a la naturaleza, a los árboles, desvío de los ríos y de los mantos acuíferos que luego los desvían o los cortan para construir. Y todo eso. Uh-huh. Todo eso. Perfecto. Nos suministraba agua. Creo que el más famoso fue esta parte que decía, ay, tú te crees bien ambientalista, y Taylor Swift, con sus viajes en jet privado, ya contaminó lo que tú vas a contaminar en toda tu vida. También fue meme. Ajá. Exactamente. Y hay quien dice. Exacto. Pues, sí, por cada 10 changos que anden cuidando como se debería, ¿no? El planeta, siendo responsables y reciclados. Don correcto, quiera, don correcto. Han de existir 1,000 o friegos más que les vale madre. Entonces ahí está lo difícil. Y solo para terminar lo que decían los dinosaurios, uh-huh, aprovechando. Uh-huh. Los mató el cambio del clima, que lo que comían se estaba muriendo, que las plantas estaban muriendo.
los que comían a los que se comían las plantas también se están comiendo animales, pues, contaminados, enfermos, ¿no? Enfermos. Y el mismo aire los estaba matando, las mismas, lo que había en el aire también, no nomás las lo que partículas. Las partículas. Y ahí lo que pasa es que cayó una capa. Es la única, es la manera en que los científicos saben si encuentran un esqueleto de dinosaurio o no. Todo eso en algún momento cayó. Se formó una capa que se llama iridio. Pues todo lo que hay abajo del iridio es de la época de los dinosaurios. Todo lo que encuentres arriba de iridio no lo es. Pues por ejemplo, hay morrillos, y repito, ves TikTok y ves cosas que así como que, ah, cabrón. Me lo enseñó un morrillo bien emocionado. Mire, profe, encontraron un cráneo de dinosaurio en la playa. Ya cuando lo, para empezar, en la playa me quedé yo. Pero lo ves y se ve como si fuera bien real, como que el perro anda buscando por ahí, como que se ponen a escarbarle y encuentran un cráneo que se ve como de dinosaurio, que va a ser de pinche plástico. Uh-huh. Pero se ve tan real que yo te aseguro que mucha gente ha de decir que es real. Digo, no puede ser, le digo, no puede ser, por ciertas razones, ¿no? Lo mismo que acabo de explicar en versión más niños. O sea, no te puedes encontrar eso en la playa. Ya estuviera erosionado desde cuando, desintegrado, humedecido, un montón de cosas, ¿no? Pero sí, ultra engañan y le quitamos la importancia a veces a lo que sí deberíamos. ¿Qué es esto? Pero es que, por ejemplo, mencionan también que finalmente, si ahorita estaba, hace rato vi una imagen y se me barrió decirle en ese momento que decía Zeus que era uno de los polos que ya no había nieve como tal, ¿no? Que antes estaba repleto de nieve y que ahorita ya no, pero pues creo que si los polos supuestamente se derriten y quedan completamente sin nieve, eso da igual a una catástrofe en la cual yo tenía entendido que lo que ahorita es agua antes era tierra y lo que es tierra antes era agua. Entonces creo que puede revertirse ese cambio de nueva cuenta, ¿no? ¿O estoy en un error? Sí ha cambiado la forma de la tierra, pero no tanto como para que eran al revés, sino que algunas ondas se han hundido, otras han resurgido. Y sí, lo más, como dice ahí el cucaracho, lo más seguro es que nos subiría la marea y todos los que estamos muy al nivel del mar o abajo, enterrados por mar. Ajá, allí no es tanto que se transformaran así como que tierra, agua o lluvia o hielo o algo, sino que algunas zonas se deshielan y otras tienden a ser más frías. Por ejemplo, vimos hace rato una que decía, güey, ahorita estamos a 45 grados aquí en algunas partes en México. Gracias por tu suscripción, Jaco. Que nos escuchó la alerta. Por 21 meses. No, aquí nos escuchó la alerta. Gracias por su. Sí, pero es cierto. Y ahí mismo lo está diciendo el Huemón. Algunas islas como Japón, por ejemplo, todas esas que estén muy al ras del mar, ya no, ya, pues ahí quedaron. Van a taparse. Van a quedarse sepultadas en el mar. Es lo que a veces han encontrado los, no son científicos, aquí vienen siendo, se me olvidó el nombre, paleontólogos, pero hay otros historiadores paleontólogos y me falta alguno que no me acuerdo ahorita, que empiezan a buscar y de repente encuentran en lugares donde ya bajó la marea, güey, aquí había algo, porque hay utensilios, hay cosas de que ahí en algún momento vivió gente. Hubo algo. Pues hay muchas cosas bajo el agua. Las historias de la Atlántida y todo ese rollo. No lo dudes. Que la Atlántida nunca la han encontrado, pero bueno. Mira, como ¿qué? Dice lo huevón, Japón se va y eso sí, los científicos. Ya la otra vez en una cumbre, me parece, de científicos anunciaron que para algunos años más adelante Japón, la isla se va a desaparecer. Ya por los cambios, por el aumento del mar. Y ya actualmente varias islas por la zona ya se han desaparecido. Ya se las tomó el agua. Sí, esas partes están bien cabronas. Baja California, según se va a separar algún día de México. Uh-huh. Y que, por cierto, el 11 de mayo fue cuando fue el sismo ahí en California. O sea, el domingo. Y ahí andaban diciendo que parece que se abrió un poquito la falla de donde han estado esperando. Ajá. De donde han estado esperando, parece como que se abrió. Entonces ya están como que más preocupados, ¿no? Diciendo como que ay, como que ahí viene. Pues ay, es sí. Que si eso pasa, va a estar bien cañón.
Sí, sí está cañón. También hay madres que han cambiado por precisamente por en algunos lados se inunda, en otros lados se entra la sequía, en otros lados hemos visto, por ejemplo, que tienen el varo suficiente para llenar de agua que naturalmente no cabría, o que no hay forma de que llueva tanto en un desierto, pero pues si tienes el dinero suficiente desde güey, pues yo mismo me lo genero. Y pues algunas aquí estamos viendo, por ejemplo, ejemplos de lluvias históricas que ha habido en el DF, que pues, ha habido hasta lanchas en el Zócalo. Que esa yo no me la sabía, El Zócalo de aquí de la Ciudad de México, ya no pueden, ya no pasan carros. Lo acaban de cerrar y ya solamente. Ah, no, ya no es hace mucho, ¿no? No, esto es nuevo. O sea, porque sí podían circular alrededor. Pero ahora ya esas calles las cerraron, ya sí, solo. Cierto. Ya solo de tránsito local, tránsito peatonal. Pero. Ajá. ¿Por qué? Pues precisamente como para calidad de vida. Sean calidad de vida y para proteger los monumentos históricos. Porque también en las grandes ciudades se ha visto que. No por causa natural, pero tanto smog, tanta contaminación, sí va deteriorando más rápido los monumentos. Entonces, una recomendación que hicieron las Naciones Unidas, creo que es de, ¿quieres conservar tu zócalo así de bonito o invertir menos dinero para mantenerlo bien? Tienes que sacar todos los vehículos en un entorno, creo que de 5 kilómetros. Dijeron, ¿pero cómo? Que no sé qué. Y eso creo que estaba desde el año 2000, güey. Era un proyecto que tenían que hacer y todos desde, ¿pero cómo vamos a sacar a los carros? Se va a poner la gente al pedo y que no sé qué y la chingada. Y es a lo que voy también. ¿Ustedes sabían que en el Zócalo de la Ciudad de México hubo una época donde había hasta palmeras? Había parque, había un kiosco, había palmeras, había bebederos de agua, fuentes y todo. Y es de, güey, yo nunca vi eso. Yo sé que está por fotos, pero no. Pero como hace rato lo dijiste casi al inicio del programa, ¿cuántas cosas no nos va a tocar que a lo mejor a algunos de avanzada edad sí les tocó? Debiste haber pasado por ahí, lo viste, la Laguna Salada, acá en Cali. Esa madre tuvo, por algo se llama laguna, esa madre algún día tuvo agua, pero ahora es una parte plana, un desierto plano, totalmente plano. Pero hay fotografías en blanco y negro donde dicen que tuvo agua, que alguien le alcanzó a tomar fotografía. Y yo te puedo apostar que probablemente en este momento nadie de las pocas, hay bien poquitas fotografías, pero de los que tomaban fotografías no creo que hayan dicho por si acaso, porque a lo mejor luego no va a tener agua. Sí, son nuestra fotos. Nuestra mentalidad desde que siempre va a estar ahí y bien. Uh-huh. Pasa como con lo del lago de Pátzcuaro, que pues ya creen que se vuelva a llenar, pero es de sí se va a volver a llenar, pero también se va a volver a vaciar, güey. Ahí está, ¿qué onda, Dante? Pero... las cosas van a ir cambiando. Van a ir cambiando, Mike. Ya me alarmaste, Mike. Así es. ¿Qué va a pasar el día que ya no haya nieves? ¿Qué? ¿Qué va a pasar el día que ya no haya nieves? ¿Qué vamos a deber, Mike? Pues ya nada, güey. 11, porque mira, quedamos en 11. Qué casualidad. 11. ¿Sigues? El catastrófico número 11. Pues quedaron... once nieves, justamente. Pero. Te voy a cambiar. Estás loco, güey. Sí. Ya son 12, dice. Prefiero quedar en un número que no sea impar. Que no sea enigmático, güey. Que no sea raro. Ya, bueno. Pero ahí está, banda. Ese ya es viernes 13. Bueno, ya, órale. Ahí está, banda. Ahí está. Está deschavetado el Mike. Nos deschavetamos el día de hoy. Chavetamos. Y yo sigo. Quería mencionar otra cosa que pensé que a lo mejor salía. Es que lo malo, gente, a veces tenemos temas con muchísimo más tiempo. A veces es como que tenemos una idea de uno y sale otro. Uh-huh. Esta vez pues, prácticamente fue así, porque según ya habíamos dicho, un más o menos. Me tocó ver uno, a ver si luego lo veo y se los comparto ahí en el Twitter o algo, de un volcán. Pero se ve bien impresionante que aparte del volcán hay rayos y todos van directo al volcán. Ah, o sea, eso lo vi hoy. Que tiene. Creo que yo lo guardé. Creo que fue en Sudamérica. Se ve bien cabrón. Sí.
Entonces hay cosas que gente que se maravilla por eso, o aunque no se maraville, le va a impresionar, ¿no? Pero va a haber gente charlatana que va a decir, es que ya viene castigo divino y esto y el otro, el diablo se va a presentar, o raras, ¿no? Entonces ahí está el rollo de ese tipo de ondas, que también hay mucha noticia alarmista. Exacto. Y que tiene explicación. Porque de hecho ahí, ahí es por los componentes que hace el volcán. Ajá. El azufre y otros componentes que lanza a la atmósfera hacen la misma reacción que cuando hay relámpagos. Ajá. Entonces, el mismo choque y el chispeteo de esas partículas. Y es como un imán para el rayo. Hace que salga el rayo. Además, recuerden que se supone que los rayos van a inverso, ¿no? Más bien chispeo hacia arriba. Pero pues, siempre parece como que caen. Me acordé mucho de este fenómeno que ha notado mucha gente cuando tiembla. Que dicen, es que el cielo empieza como que a parpadear o a soltar rayos. Sí, es porque es la tierra suelta descargas magnéticas que se reflejan en el cielo. No es este. Se le llama eso se notó. Eso ionización. Se notó, ¿no? Ionización. Eso se notó mucho una vez que tembló hace como unos 5 o 6 años. Uh-huh, sí. Y precisamente que tembló de noche, creo fue un 7 de septiembre. Pero ahí te va, Mike. Precisamente. 8 prácticamente se veía eso. Precisamente eso se notó mucho porque la gente ya está más comunicada. Ya hay celulares, ya hay forma de captarlo en video, ya todo. Siempre ha existido, pero nunca se había visto. Y es esa parte de que pues también la gente era de, pues dicen que la tierra brilló cuando tembló. Y quedan como anécdotas o como cosas que inventan los rucos. Pero ahorita ya es de, güey, pues hay un chingo de videos. Por ejemplo, lo que acaba de decir Nio es de, si te cuentan eso, que un rayo cayó dentro de un volcán haciendo una erupción, vas a decir, ay, mucha mamada, no mames, ya viste mucha tele. Mamón. Sí pasó, güey. Y lo grabaron en video. Porque decía hace rato, el cielo verde, que se ve bien cabrón. Ajá. Yo lo vi y se me hace muy chingón que hayan hecho eso esos vatos. Hay un canal que ya he recomendado como dos veces, la Corridor Crew. Esos vatos se dedican a efectos especiales. Esos vatos hablan de, vamos a ver una película y reaccionar a ver cómo lo hicieron o cómo creemos que lo hicieron, si no lo saben. Y está chilo porque te hacen ese tipo de cosas. Pero han sacado una nueva minisección que se llama Debunk, que viene siendo en el desenmascarar, ¿no? Algo, no es desenmascarar la palabra, pero ¿cómo se traduce en el español exactamente? Le quitan lo charlatán, pues, a las cosas. Lo muestran o lo explican. Y por ejemplo, ponen ese video del rayo láser verde. Está bien fregón cómo ver un montón de comentarios diciendo mil y una explicaciones todas locas. Y al final estos vatos pues, se ponen a usar el Google Maps y un montón de todo. Y encuentran, güey, exponiendo. Fue por un aniversario de una compañía de lásers. Y dijo, para que se vea bien cabrón que somos la compañía más chingona de todas, un láser verde para el cielo. Y por eso el cielo se miraba verdísimo, bien fregón. Otro que está muy de moda, los vatos que se avientan desde paracaídas, bueno, desde el cielo, no, en paracaídas, pero traen como chispas y hacen acrobacias y cosas. Pues tú lo ves desde abajo y sin saber qué rollo. Y, ay, ovnis, ya nos están visitando, ya llegaron. Todos nosotros. Se ve cabrón. Nieve, wey. Nieve. No, esa no es la voz del de tu ex. Iba a decir, esa no es de Bobby Cremas. No, esa voz siempre la hago. No la confundan con la de. Yo hago también la del Neo. Que no se confunda. No, a mí me consta que siempre ha tenido Neo esa voz. Sí, este es un ataque. Yo lo conocí con eso. Nos quieren invadir de nieves estos. No, pues no viene, hay que ponerse chingones para no deber tantas, huevo, Mike. A huevo, güey. Hay que minimizarlas, güey. Pero sí te digo que todo eso nos sorprendería de no ser porque tenemos la tecnología y a clics de agarrar y ver qué. Y sí, buscar bien, porque también, obviamente, muchas burradas nos hemos de creer que ya estamos equivocados. No crean que aquí venimos a decir, somos los grandes investigadores y todos lo sabemos. Somos un grupo de cuatro científicos que les gusta cotorrear. Un grupo de cuatro científicos aficionados. ¿Y qué tal si uno que otro loquillo de esos sí tiene razón y nosotros no creemos?
Ande, doña Pachita se operaba de forma psíquica. Doña Pachita se operaba. Ande, está cabrón. Pero esos ya serán temas para otro programa. El día de hoy, pues creo que quedó muy bien. Cumplimos. Tuvo cumplidor. Muchas nieves gratis, dice Sechi. Dice Sechi, me gustó el programa, muchas nieves gratis. Nieves a lo pendejo, dice. A huevo, nievecita. Oye, Zeus, yo tengo una petición para ti. A ver, dime. Pon en ese stream un número contador de nieves. Ajá. Ahí donde está el título, ahí crea un número y para irlo contabilizando, para que no se nos olvide, porque hoy cerramos con 13, banda. Bueno, pero empezamos de con 7 y salí con 13. Empezamos de cero si se hace ese conteo. No. Sechi tiene 13 nieves. 13 nieves. Y ahí vamos a ir contabilizando. A ver, creo que ahorita ya. No, tiene que ser como más serio. A ver, ahorita vamos. La pregunta. ¿Cuál niño? Un contador de nieves. Contador de nieves. Ah, es que está medio pendejo ahorita. Porque, gente, yo llegué con 7 y salí con 13. Ande. Viernes 13, martes 13. Viernes 13. Sí, que ya deberían de haber pagado y no pagan. Pues no. Ay, bien. Qué vergüenza. No, ¿a qué bien. Canal me suscribí hace poquito? Estabas tú, Seichi, ¿no te acuerdas? Ah, con el Stilka. Güey, qué vergüenza, saludos al señor ese. Me suscribí porque según yo tenía 57 pesos en la tarjeta. Uy, el dineral. Dije, cansa una suscripción. Para que pague de buenas, dije, el Rocky and Bull Winkle de Friends. ¿Tenés? Y me ha estado llegando el no se hizo la compra por fondos insuficientes. Y otra vez, no se hizo la compra por fondos insuficientes. Y yo, qué madre, pues tenía 57 pesos. Oye, pero 49. No será un error de Twitch porque a Dark y a mí nos llegó el mismo mensaje. Y pues como que nada que ver. De hecho, a Dark le llegó de que no se hizo tu sub de tu canal. Ah, ahí está, mira. Ahí me llega fondos insuficientes, viejo pobre. Bueno, qué bueno que no se ve, pero viejo pobre me dice dos veces seguidas. Dos veces seguidas. Porque a mí también me llegó eso de que la suscripción. Fíjate, dice Cooks. ¿Habrá stream de anécdotas de profesores por el 15 de mayo? Estaría chido. De hecho, este hubiera estado bien hoy y no se nos ocurrió. Fíjate, muy buena idea, pero bueno, puede ser la siguiente semana. El lunes que viene. Exactamente. Sí, cómo no. Igual está chido que de alguna manera la comunidad ponga qué les gustaría a lo mejor de lo que platicáramos y a lo mejor podríamos seleccionar algunos temas. Sí. Posiblemente, ¿no? Sí. Confirmo. Ya hay ahorita dos posibles temas. Justo estoy viendo que no me deja meter texto desde OBS mientras creo que estamos usando Zoom. Sí, deja, pero pues las tormentas geomagnéticas. Las tormentas geomagnéticas, banda. Será para el siguiente stream. Yo sí me acuerdo, son 13. Pero ya aquí lo metí de otra forma, banda. Bueno, ay, pero cachetón. Sí le está costando esta madre, cabrón, Pinche Sol, ya cálmate, Sol. Cálmate. Pinche Sol. No te aceleres. Ahí está, ahí lo vamos a dejar, Sechi. A lo mejor un poquito más chiquito, pero ya luego lo acomodas. Ok. Y sobre todo me gustaría que fuera un contador. Ahí está. Como el que tiene las Fs y los GGs. El de las Fs. Pero de nieves. Eso, exactamente. No, con una compu antigeomagnética, yo creo que sí te podrías tener bien chido. Ahorita. Ahorita la compu está diciendo de. No mames, estás viendo que yo me apantallo un chingo y ya me estás hablando de pura pinche cábala y no sé qué. No mames, el fin del mundo, hermano. Zeus Mendoza y una serie de eventos desafortunados. Ándale. Cada que hace streams. Exactamente, es canon. Nieves. Algún día. Yo digo que unos 2-3 años ya va a estar esa computadora. Algún día, banda, algún día. No hay prisa. No hay prisa. Para las siguientes dos temporadas, cuando ya no sea sinfonía, temporada 4, nuevos integrantes, ya ni vamos a estar ninguno, ¿no?
Puro cabrón nuevo. Ya cuando sea micrófono de noche. Ándale. No, programa. Micrófono. Ahí ya va a estar. Los científicos, la sinfonía científica se va a llamar el programa. No, tiene que llevar noches, si no, no es sí, del CEO. Sí, si no es de CEO. Noches de científicos. Noche científica. Me voy a llamar la misma chingadera de noche. La misma chingadera noche. De noche. ¿Y usted qué opina de noche? ¿Qué opina de noche? Pero ahí está. Pues a ver, vamos a ver, Star. También ahorita, mientras les recordamos, banda, ya saben, pasen a ver, vamos a quitar este, vamos a quitar, creo que es este. Dice lo güey que si le enseñas tu playera. Ahí está. A ver, esta es la de Seichi y acá está la mía. Mira. Está. Yo me iba a poner la de sinfonía, pero pues ustedes me vieron cómo me levanté todo hinchado. Traigo la de Servicio Educativo Estatal. Ande. Bien, profe, porque ahora me tomaron foto. Ande. Y la de Mike es ultra personalizada. Ajá, de hecho la mía es de Sarumaru y es de FX Yuki abrazando a Tibutrol. Aquí la pueden ver. Y pues está en la tienda, aunque no encontrarán esta misma playera porque es personalizada. Es personalizada, ni ese color, ni ni con el Mike el atrás. Color. Pero también recuerden pasar a Lobo Dachi. Ahí pueden encontrar varias cositas. Creo que a Nio le van a traer un Game Boy de Dr. Mario o algo así. Está bien. Juego de Game Boy, me lo mandó ya con el Seiji. Ya, yo lo tengo. Ande. Caja y todo. Ande. A lo mejor hacemos un trenecito, ¿no, Zeus? Ajá. ¡Ay! Ahí te hablan, Mike. Ajá, sí, directo. En medio. ¡Ande, Mike, en Echale medio! Salivita, pues si no, tienes cosas que vayan para allá, pueden llegar acá y luego ya... ¡Ah, sí! Hacemos unas colaboraciones. No te emociones. No, ya estaba bien puesto bien así, ¿desde aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? Pero ahí está. Me han contado varios, hasta el Jet Set. ¡Ande! Dice Jet que quiere una playera de sinfonía. O sea, hay edición limitada, nada más. Habrá muy poquitas, pero sí. Sí, sí porque sí, regularmente son del staff propiamente. Solo no compren tazas porque no necesito. No, esa va para el segundo paquete. Esa va para el segundo paquete. Ah, sí, pero... compren, llegan después, pues llegan. Sí, pero ahí está. Llegan. Vámonos. Vámonos. Está Sarumaru, creo. Right. Que ya creo que se cambió el nombre, ya se llama Saru Retro. Saru Retro, ajá. Saru Retro. Y pues próximamente, ahorita ya nos vamos, pero muchas gracias, Echi. ¿Qué vas a estar haciendo esta semana? Pues tristeando como la semana pasada y streameando. Ya saben, martes, miércoles, jueves y sábado. Ande. Martes, miércoles, jueves y sábado. Jueves y sábado. Así es. Ande. Viejo streamer. ¿Tú, Nio, qué vas a estar haciendo? También stream y dibujar, porque me faltan algunas cosillas para enviarle al señor y a lo mejor lo dibuje en vivo, porque no es, según yo, no son spoilers, el stage select del nivel 4. Ande. Todo eso sí se pueden poner, al cabo no se ve realmente el nivel ni nada. Y pues jugando. Ah, tengo que pasar el juego favorito del Stilka, el The Adventure of Rocky and Bullwinkle. Porque yo lo pasé con Safe State porque no me atoré en un lugar y dije, qué madres, quiero ver qué sigue. Y resulta que pedacito después ya era el final. Y como ya estaba enfadado, chica, su madre, luego lo juego. Y ya lo pasó el señor entonces lo tengo que pasar yo también. Ah, ya lo terminó, sí lo terminó. Por eso, el señor ya lo pasó, el Seichi. Ah, ya, pero Stilka lo terminó. No lo pasado. Pero yo lo voy a pasar más rápido. Me da miedo. ¿Va porque a sacar el hack? Me da miedo porque un juego tan culero que dura, creo que promedio 5 minutos, se puede extender hasta 7 horas. Dura como 5 minutos, vi el tazo animado de cómo lo pasa y se ve tan fácil. Pero no está tan. Es que ya una vez que lo mueves, ya sabes cuál es el pedo. el control dice. Pero no se fíen en los tazos. O sea, no tomen de referencia los TAS, porque eso es imposible, no es humanamente posible. Acuérdense, y nada más para que sepan rápido, los TAS es una especie como de IA del juego. Haz de cuenta que se hace una programación para que el juego, en base a prueba y error, sepa
qué y cuándo y en qué momento esquivar, pero en milisegundos, y porque ya sabe cuándo sale, dónde sale, toda la trayectoria. Entonces esos TAS son eso, son como un gameplay programado. Entonces perfecto. No confíen muchos en esos gameplay, porque hay cosas que por lógica no podemos hacer nosotros, por más rápidos que seamos. Entonces no tomen esos de referencia, gente. Yo he visto videos de juegos perfectos en Street Fighter. Y no solo de que no pierden ni los tocan. Simplemente es de que no sea. Videos de que no es que no sean posibles, sino que cómo lo juegan lo hace imposible. O sea, estar adivinando tanto movimiento, dices, nah. O esquivando, haciendo otros mismos movimientos, dices, nah. Esos videocombos, ni Obama los tiene. Pero, ¿tú mientras qué vas a estar haciendo esta semana, Mike? Pues yo estoy prácticamente grabando videos para precisamente un preestreno al nuevo canal, que ya prácticamente ya lo tenemos, pero va a cambiar de nombre, va a suceder bastantes cambios, y pues nada más les puedo adelantar que el nuevo nombre es Mike Ortiz Arcade, para que precisamente pasen y empiecen a ver el contenido. Digo, hay muy pocos videos, pero ya vamos a regularizarnos y vamos a sacar contenido. Si no es semanalmente, por lo menos van a salir 2 videos al mes, pero vamos a hacer lo posible porque en lugar de 2 se conviertan en 4. Y pues ya tenemos algunos contenidos listos, otros por preparar, que vamos a empezar a echar a volar para que próximamente salgan y los puedan visualizar toda la gente. Ande. ¿Y sabes qué número de video no te recomendaría, Mike, para tu canal? El 11. El 11. No saques 11 videos al mes porque no sabemos qué vaya a pasar. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo. Muchas gracias a todos los que van a ver próximamente este video en YouTube. Actualmente se están liberando videos casi todos los días, menos los lunes, que es donde estamos nosotros, y los domingos, que es donde pasan las Tibu News y en teoría. Y los platicando por la banda y todo ese rollo. Pero una vez que se llegue a esa normalidad, vamos a retomar el ritmo de hacer videos con diferencia de máximo una semana. También por ahí yo tengo muchas ganas de hacer un video en vivo o algo para YouTube. Y trataremos de ser más recurrentes para los videos aquí en Twitch. ¿Sabes cuánto me faltó para llegar a la meta que te pide Twitch este mes? 1 centavo. Y le pasó una vez a mi hermano también. Por un centavo no llegó. Por un pinche centavo yo dije, qué mamadas. Pero trataremos de ser más regulares, banda. Y muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, Echi. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Neo. Y muchas gracias a todos los que nos están apoyando. Ya sea por YouTube o Twitch. Y a los soldados caídos que van a ver la repetición después. Cuídense y nos vemos a ver de qué nuevo mami hablamos el próximo Sinfonía de la Noche. Bye bye. Dios. Bye. Y nos vamos con Saru, gente, no se vayan.